perfecto. Ya me sacó. Ay. Ay, casi me desconecta de live. Uf. Ya. Ahorita me paré. Ay, ya. Ya me paré. Oh, ¿quién se salió de mi equipo? A ver, invítame, pari. ¿Eh? Ay, mi corazón, pensé que me había baneado. No, dile que ya me banearon. Invítame, pari. Quiero otra invitación. Ok, ahí voy. Eso, qué pedo. Thank you.
Hey, qué rollo, amigos, ¿cómo están? Les habla Betrucci, bienvenidos. Ahora sí sea de vuelta a CDC, lo que tanto nos gusta. Ya teníamos esto un poquito arrumbado por ahí, pero bueno, muchas cosas importantes han pasado. Hemos tenido grandes noticias, hemos estado también pues metiéndonos en todo esto de los esports, sobre todo en Gears of War, que tanto nos gusta a ustedes. Y pues bueno, con grandes noticias, este gran tiempo que los tuvimos que dejar, lamentablemente, pues en espera, sin un poquito de noticias alrededor de las redes sociales y todo, pues tiene muchos frutos. A fin de cuentas, nos gustaría que al final se queden hasta el final, al final de la transmisión, porque va a haber por ahí unas noticias que a ustedes les van a interesar. Y bueno, les prometemos que esta vez vamos con todo. CDC va a regresar mucho más, con más fuerza que los viejos tiempos. Y pues bueno, por ahí tenemos a una leyenda también que está acompañándonos, que te quieres presentar por ahí. Bueno, no esta presentación, por favor, deleítanos, mi estimado. Claro que sí, mi estimado Betrucci. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Con mucha alegría tenemos este match, este show match, por ahí me equivoqué. Pero bueno, cabe recalcar que venimos con todo, gente. Una disculpa de parte de todo el staff de Campeón y Campeones, ya que los tuvimos, como bien lo dijo Betrucci, bastante abandonados. Pero en esta ocasión quiero recalcarles que vamos a darles el espectáculo que tanto esperan y al que están acostumbrados de parte de Campeón y Campeones. Y pues te dejo a vos y mando para que pues les presentes a nuestro estimado amigazo por ahí, mi estimado Betrucci. Exactamente, muchas gracias, Pepillo. Pues ahí lo tenemos al buen Pepe de Pijijiapan, Chiapas, aquí el que inauguró la famosa cámara húngara. Bueno, pues todos los jugadores, la expectación, los espectadores que tenemos aquí en la transmisión sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Todo el ponche que le metí el estimado Pepillo. Pero bueno, ya estamos por aquí y les queremos presentar a, bueno, ya están en otros torneos transmitiendo conmigo en vivo, la verdad, un gran caster, un gran comentador, conocido en la comunidad de Xbox Live como Iron Bear, y lo tengo aquí a mi lado, mi estimado. ¿Cómo estás aquí en un evento de CDC? ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues aquí un placer compartir el estudio con ustedes para poder comentar este estupendo match que vamos a hacer ahorita de exhibición para el gran regreso de CDC. Exactamente, Trascendence y Destroy Esports. Ahí comentamos, Iron Bear ha estado en torneos participando conmigo como caster. Ya estarán ustedes viéndolo por primera vez aquí, obviamente de regreso y en CDC. Y bueno, en compañía de la leyenda de Pepe. Pues bueno, ¿qué esperan, mis estimados, para este gran enfrentamiento? Antes de nada, también quiero preguntarle ahí a la gente qué es lo que opina. Pepe, sería bueno saber por ahí también qué es lo que la gente opina, ¿no? Es correcto, mi estimado. Pues la verdad, me comentan por acá en la caja de comentarios. Los comentarios son acerca de que sienten que es un match poco convencional, pero les recordamos, gente, que esto es un show match y pues por lo mismo tenemos a un equipo invitado. Habrán mecánicas que la verdad le van a gustar muchísimo. Está muy entusiasmada la gente, muy, 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 muy buena respuesta la que estoy viendo. Créeme que para el anuncio y el corto tiempo que le dimos, tengo que agradecerle a la gente por su grata participación, ya que nos están avasallando. Parece, yo pensaba que íbamos a tener unos días, pero pues ya estamos por cerca de pasar las 50 personas que nos están viendo, mi estimado Betrucci. Exactamente, desempolvando esto, van llegando más. Acabamos de iniciar la transmisión y qué bueno que nos esté acompañando. Por ahí compartan el stream, vemos que hay gente bastante activa aquí en el chat en vivo. Y pues bueno, sin más ni menos, sigan compartiendo el stream, muchachos. Esto es un show match, por favor quédense al final de la transmisión. Les recordamos que vamos a tener una noticia importante para toda la comunidad de CDC, la comunidad de los esports que le gusta Gears 4. Y pues bueno, vamos a arrancar con esto. Ya tenemos este gran enfrentamiento de Trascendence con Destroy Esports. Hagan sus apuestas, me gustaría saber qué es lo que opina la gente aquí en la caja de comentarios, a quién le van, cuáles sus expectativas. Y pues bueno, mi estimado Oso, a punto de comenzar, ¿tú tienes alguna expectativa acerca del match? ¿Tú crees que Trascendence la tenga fácil? O bueno, Destroy Esports pues tiene por ahí un roster medio conocido, entre comillas, y puede ser que den la cara. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que la verdad es que es un partido bastante equilibrado. Ambos tienen jugadores importantes que han trascendido dentro de los esports a nivel competitivo. Entonces yo creo que va a ser un encuentro bastante, bastante equilibrado. Exacto. Y nos van a dar un buen espectáculo. Exactamente. Igual, Pepillo, ¿tú qué opinas? ¿Tú le vas ahí a las muchachonas o le vas aquí a los chavos de Destroy? Créeme que estas chicas he tenido la oportunidad de conocerlas. Siempre me invitan a veces a partidas privadas que ellos ocupan para calentamiento y siempre me pegan una revolcada, porque pues yo no sé jugar y créeme que a veces me invitan y digo, ah, no, hombre, ¿cómo les hago? Las quiero impresionar, pero pues realmente no, son muy buenas, mi estimado Petrucci.
Exactamente, vamos a ver, ¿no? Aquí se va a deleitar esto, nos van a tener que responder en el terreno de juego. Y bueno, pues vámonos, ahí te voy a comenzar la partida. ¿Y qué te parece si comenzamos con lo que viene siendo Adorais por parte de Transcendence? Bueno, no sin antes, y la clásica cámara cenital. Cuando vemos que de momento las estrategias van a ser simétricas al parecer. Recordemos que ese es el mapa de Transcendence, así que tienen que saber aprovecharlo. Mejora 7, es escalada, esto se inicia de esta manera. Y vamos a ver, tenemos tiro. Acá vemos que Adorais está también sufriendo un poquito de crossfire en la zona de bottom. Y ahí le tiene que echar un muy buen support a su equipo, porque si no la van a acabar derribando. Cuando vemos que por aquí se defiende, se recupera poco a poco, tratando de penetrar unos cuantos disparos. Vemos que también por ahí está tratando de cruzar, pero le están dando la zona de balcón muy fuerte y tiene que mantener la calma. Cuando vemos que van con todos los muchachos todavía, pero bueno, le está faltando todavía un poquito de respuesta porque ya le están dominando la zona. De momento están puntuando los chavos de Destroy Esports, llevan la ventaja, aunque ahorita ya están controlando el punto de A las chavas y ya quieren irse por el B. Ya por ahí Adorais es abatida y bueno, ya está por aquí el support muy bien de Nation, llevándose ahí a este jugador que está con el conflicto. Le hacen 2-1 muy bien Adorais, se lleva un jugador, parece que se va a llevar a los dos. Excelente double kill por parte de Adorais y están controlando el punto B. ¿Cómo estás viendo eso, mi estimado Pepe? No, créeme que estas chicas me impresionan. Yo espero en algún momento poder pedirle sus tácticas, porque pues para ser chicas, por lo general, créeme que en los eSport y eso, es muy poco ver a las chicas, pero pues créeme que me sorprende ver la calidad en unas mujeres, en unas chicas, ahora sí, por decirlo así. Siempre se espera que sea un juego en el que los caballeros o los chavos tomemos la pauta, pero pues estas chicas la verdad que marcan pauta, mi estimado Betrucci. Por ahí mi Iron Bird, no sé cómo lo está mirando, qué opina de este match. Probablemente está siendo bastante parejo, están dominando bastante ya los puntos de A y B. Entonces tienen que aplicar algo automáticamente, porque si no, no van a dejar de gustear los points. Siguen arriba por casi la mitad. Entonces es importante ahorita que Style está tratando de penetrar. Tratamos de ver qué táctica van a ocupar, pero bueno, están intentando defender B y C. Lo están defendiendo desde balcón con un crossfire donde Style está sufriendo un poquito, porque están teniendo penetración sobre B. ¿Qué opinas, Beto? No, de hecho, yo creo que es importante eso que mencionas, porque entre más se tarden, lo va a complicar más la puntuación. Recordemos que aquí tiene mucho que ver el tiempo, la puntuación en el tiempo, porque si no se van a presionar y obligar a una triple cap. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, lo mencionas, mi estimado Oso. Vamos a ver, de momento tenemos a Style todavía tratando de conectar unos cuantos disparos, pero se está complicando la zona derecha. Hay que tener cuidado con la ala. Ya le están llegando support, excelente lo que están haciendo. Y bueno, esto está 147 a 150, 147, muy parejo. Le van a hacer triple cap a los chavas detrás en esa, que tener cuidado, no, ya están tratando de dominar A y B, y excelente movimiento. Vamos a cambiar rapidísimo de cámara, tenemos aquí a N7 Erika, y es la que se está encargando de puntuar en la zona de A, y el punto que está prácticamente a favor de ellas, el último, porque ya si no le iban a hacer una triple captura demasiado rápida. Así que bueno, aquí ya están tratando de bustear puntos, tienen doble puntuación por anillos. Vemos que está defendiendo, tiene una gonfla aquí interesante. Erika se está cubriendo, le están dando cross de lado, ya estaba muy presionada y le están robando el punto de A. Uy, acaba de terminar con una super kill recuperando el punto. Se está arrastrando, está dando, ok, lo recuperan el punto. Entonces están bajando, están tratando de bustear puntos. Están tratando de recuperar los dos puntos para poder bustear, porque van muy abajo todavía. Es posible que recuperen, pero están forzados a tener una triple cap. Exactamente, hay que tener cuidado porque la puntuación, lo que te comentaba mi estimado Oso, mi estimado Iron, hay que tener cuidado, te están forzando prácticamente a hacer la triple captura si es que dejas pasar la puntuación así, y prácticamente están ganando. Exactamente, empiezan aquí ganando mi estimado Pepe, y bueno, 1-0, va comenzando esto, no llevan mucho todavía, está comenzando la partida, están fresquecitos todos obviamente, y bueno, aquí tenemos la ventaja de momento de 1-0 por parte de Destroy Esports. ¿Cómo lo viste, mi estimado Pepe? Muy, muy bien, la verdad, créeme que su estrategia me gustó, porque pues sin buscarla tanto, prácticamente buscaron el posicionamiento en el mapa, que siempre es lo básico, y pues muy estratégicamente no dejaron que ahora sí le ganaran terreno. Nosotros ya lo llamábamos cuando yo jugaba ahora sí que, y en lo que es el aspecto competitivo, rushear, pero pues créeme que es buenísimo, buenísimo este aspecto. De momento creo que me desconectó mi Xbox y creo que voy a perder pauta, mi estimado Betrucci, pero pues me voy a la caja de comentarios. No se preocupen que yo estoy atento de todos sus comentarios y todo lo que quieran decirnos y expresarnos, gente, aquí estoy yo.
Exactamente, gracias Pepillo. Cuando vamos a la acción tenemos aquí a Dauntless. Ya lo abatió. Bueno, Adorais está teniendo un trabajo excelente. Vemos el cross que le están dando las chicas de Trascendence. Me parece que por ahí estaba Erika. Y bueno, muy muy buena la verdad el crossfire que generaron. Y generando también la victoria en esta puntuación. En este punto de lo que hizo la zona de top de bottom mid. Es en la zona de B. Vemos que por aquí ya están regresando hacia hacer cobertura. Y tratando de bustear con esos dobles anillos para poder generar más presión todavía ante el rival. Y esto está todavía comenzando, chavos. Esto está muy parejo, 1-0, vamos a ver de momento. Sigue Adras dando el cross de este lado. Muy muy bien lo que está haciendo. Pero vamos a ver la cámara de otro jugador de eSports, de Destroy eSports, porque Asterisk también tiene un buen skill de juego. Cuando vemos que va a tratar de ir a robarse, parece que no hay nadie, no lo han visto, descuidaron muy bien por ahí. El ancla se fue de más de la zona. Y bueno, al momento tenemos aquí todavía la pelea. Vemos esta gunfight excelente, lo que están teniendo muy bien. Asterisk se acaba llevando ahí a lo que viene siendo Andy Nation. Y bueno, ya tenemos prácticamente la triple captura. No, ya están entrenando A y B, así que esto se pone todavía interesante. Hay juego, mios, hay juego todavía. Vamos a ver, tenemos A y tenemos B y C nada más en juego. Aunque también los chavos de Destroy Esports lo están haciendo muy bien por allá. Vemos que por aquí están dando un sandungueo el bailecito de Shakira. Muy bien por ahí Lemons recuperando el punto. Y vamos a enfocarnos también en lo que viene en la zona de B. De hecho vemos que por acá ya viene corriendo Adorais, porque parece que es el último punto que tienen, ¿no? Ya están haciendo CDC y esto está 67 a 76. ¿Cómo va la partida, mi estimado Oso? Pues realmente ahorita están dominando muy bien. Adorais está haciendo un juego cruzado para no dejar que capturen su punto. Y es importante que puedan conservar el busteo de puntos. Sin embargo, ahorita la pelea estuvo muy, muy reñida en B. Lograron conservar B, pero descuidáronse. Entonces es importante que cuiden mucho sus anclas, porque están perdiendo sus anclas y están perdiendo sus puntos de home hill. Exactamente. De hecho, es muy importante eso que mencionas, porque vaya, o sea, tener un ancla es lo que te va a permitir también que tengas la puntuación más asegurada. Por lo menos no te hagan la triple cap tan rápido. Así que bueno, hay que tener cuidado con eso. Pero de momento, seguimos aquí en la partida y vemos cómo están tratando de mantener la ventaja los chavos de Destroy Esports, aunque se les está complicando porque ya las chavas de Trascendence lo están haciendo muy bien. Y vaya, vemos nada más aquí, de hecho, en esta zona, cómo es que a Drain se le está complicando muchísimo, muchísimo el juego en esta zona, porque le están cruzando de todos lados. Y Adorais parece que es la main slayer. Y bueno, se encargó también de determinar lo que viene siendo la baja. Así que vamos a ver, tenemos muy, muy buen juego cruzado por parte de estas muchachas. Pero bueno, vámonos también a la cámara de esta. No tenemos a Ned, tenemos nada más aquí a Asterisk, era el único jugador vivo. Y bueno, esto fue muy importante porque de haber aprovechado mejor el momento, pudieron ir a buscar la triple captura. Y bueno, vamos a ver, se va a poner muy interesante. De momento tenemos aquí la captura, tenemos a Domita que está tratando de llevarse esto, esta captura de home hill de nuevo para poder generar más puntos, mi estimado Oso. Es importante comentar que siguen buscando puntos, siguen arriba por una diferencia mínima, lo que está forzando que ambos estén buscando el busteo de puntos, ya que nos estamos acercando al límite. Entonces o forzamos una triple cap o estamos forzando a que el tiempo pase. Y están haciendo una, mira nada más esa cobertura, están tratando de defender a, no están dejando que lleguen para la triple cap. Hay una gunfight. Está a punto de llevárselo, no, está muy rojo. Está bien, se lo lleva y va a terminar por conquistar A. Y bueno, está tratando de conservar el boost points, pero les están drenando A y está a punto de conseguir la triple cap. No, y excelente, porque vemos que ya va la triple cap, como bien dice mi estimado Oso, y lo consiguen de manera contundente. Vaya, vaya ronda que acabamos de ver. Están respondiendo. Digo, van 1-1, va comenzando esto. Y bien, nos traía la emoción por ahí. Esto fue una triple captura por parte de las chavas de Trascendence. Está muy candente por ahí. Me gustaría ver qué es lo que le está pensando la gente en la caja de comentarios, si les gusta lo que están viendo, quién le van. Aquí vemos que está 1-1 esto. Recuerden que es el primer mapa para las chavas de Trascendence, escogieron Impacto. Y pues bueno, ahorita les daremos la noticia de cuál es el siguiente mapa en cuanto termine la transmisión. Y bueno, aquí tenemos el pick up de armas. Pepillo, ¿estás por ahí? ¿Qué dice la gente? Claro que sí, la gente está muy calmada, créeme Betrusi. Espero que nos comenten qué les está pareciendo el match, díganos qué les parece, qué opinan. La transmisión la están viendo bien, tienen alguna sugerencia, algo que nos puedan sugerir. Por ahí Sensitive dice a cuántos mapas es. Por ahí Betrusi, si le podrías informar a cuántos mapas es o de qué se trata las reglas. Claro, serie completa, son 2 de 3 mapas. Es el primer mapa, viene siendo por parte de Trascendence. Y bueno, ya tendremos al final obviamente el mapa de los chavos de Destroy Esports. Así que bueno, esta es la serie de mapas, mi estimado. Pero ¿qué más te dice la gente por ahí? Perfecto, hice el comentario de a quién le van, pero todavía no nos han dicho a qué equipo le van, cuál es su favorito por ahí. Pues mucho apoyo para las chicas y pues al parecer creo que tienen muchos enamorados y por ahí le mandan saludos. Esperemos pues logren cautivar algún corazón de ellos. Y dice por ahí Highlight que Adorais es la mejor.
por ahí el comentario. Hasta el momento son todas las opiniones de las personas, pues los dejo a voz y mando para que les lleven las impresiones del juego, mis estimados. Muchas gracias, mi estimado Pepilla. Pues bueno, saludos a la gente que está aquí, que siguen compartiendo la transmisión. Cuando vemos que por aquí estaba muy intensa la acción, ya que Trasen se estaba dominando en diferencia de jugadores. Había 4 batidos por parte de ellas hacia los chavos de Destroy Esports. Y por poco hacen una triple cap, aunque por ahí alcanzaron a respawnear, llegaron de manera eficaz. Y bueno, esto se neutraliza de nuevo. Pero vemos, mi estimado Oso, que tenemos aquí de doble puntuación por parte de las chicas, cuando se le está complicando a los chavos de Destroy cada vez más. Empezaron ganando 1-0, pero sabemos que esto tiene mucho de qué hablar. De repente hemos visto que, uy, por ahí trata de sorprender, me parece. ¿Quién es? 2-1. Exactamente, decían el 2-1, se dio cuenta, pero bueno, muy, muy eficaz. Y ya le están regresando a la jugada. Prácticamente depende de esta jugadora de meter la agujeta por ahí. El zapatito no llegó. Y esto es una triple capa de los chavas. ¿Cómo lo estás viendo, mi estimado Oso? Realmente estaban aplicando una estrategia interesante en donde están buscando conservar home heal y la zona mid, haciéndose de las granadas para poder tener un potenciador. Pero parece ser que la estrategia de ellos de dividirse y poder hacer el triple cap las agarró por sorpresa. Sí, yo creo que hay que tener cuidado. Lo mencionábamos bien hace rato, lo que es la ancla. Vemos que por ahí lo están haciendo muy bien, pero no hay que confiarse, no hay que irse de más. A lo mejor ahí tienes una situación donde se presenta una triple cap segura. Pues bueno, de todos modos, no hay que confiarse tanto, porque puede ser que en cualquier momento te den la vuelta y te regresen toda la jugada. Recordemos que aquí en el modo competitivo, los tiempos de regeneración, los tiempos de respawn van subiendo conforme van avanzando la ronda, así que bueno, es más peligroso, más eficaz hacer una triple cap conforme vienen las rondas avanzando. Cuando vemos que por aquí comenzamos la partida, tenemos ya lo que viene siendo Nates en la zona de bottom mid, tenemos ahí en la zona de bottom también lo que viene siendo un sniper, y allá ya lo están peleando. Vamos a ver, aquí tenemos a Dauntless, que tiene una gonfa. Vamos a ver quién la gana. Tenemos, me parece que es Adores, que se viene, excelente main slayer. Bueno, vaya lo que estamos viendo por parte de esta chica, ya se la llevaron. Uy, excelente, la acaban de salvar por ahí. No, nos salvaron, pero bueno, muy bien Andy Nation llevándose también esta cobertura, y están peleando todavía al punto de B. Le están dando muy buen crossfire, lo va a perseguir, tiene que ser el chase. Vaya blind que le acaba de meter, y completando la baja. Hay 3 muertos por parte de estos muchachos. Tienen que aprovechar las chavas para poder moverse y generar, forzar una triple cap. Y si no, es que simplemente encerrar más al rival. Vamos a ver rapidísimo lo que viene siendo la cama cenital. Vemos que aquí los tienen no tan encajonados, van un poquito parejos, pero vienen respawnando por la zona de balcón. Ya vienen todos bajando por esta zona. Están cargando mucho de también dar el crossfire. Vamos a ver la cámara de un jugador de Destroy Esports. No, me lo acaban de quitar. Excelente por ahí, Domita, con ese headshot. ¿Cómo lo viste, mi estimado Oso? Fue un movimiento bastante vertiginoso y con una puntería, bueno, increíble, ¿no? Exactamente, yo creo que hay que tener mucha paciencia para ver generar ese tipo de disparos. Conocemos que por ahí Erika está haciendo de lucido también en la zona de top mid. Hay que tener cuidado con eso, le están llegando por ahí el rush. Tiene que cambiar rapidísimo, tiene por ahí, me parece, excelente reacción que acaba de tener esta jugadora. Lo estamos viendo en pantalla, conocemos que por aquí está tratando de sobrevivir entre dos. Le están quitando el home heal prácticamente, ya se quedó solilla. Y bueno, vamos a ver muy bien por parte de El Demons, que está haciendo este trabajo junto con su compañero. No alcanzo a ver quién es, pero están soñando muy bien por aquí. Saben que ya en cualquier momento van a respawnear y se están subiendo con todo. No le salió el disparo, se les cebó la escopeta, hay que tener cuidado con eso. Vamos por aquí, excelente, frenando, ya llegan por atrás, le hacen el 2-1 y tienen que volver a recuperar con Hill, porque si no se les va a complicar. Aunque tiene la ventaja en puntuación, mi estimado Pepe, en este momento te comento, no estás con nosotros, pero bueno, tenemos aquí ganando prácticamente en puntuación a las chicas de Trascendence. Vemos por ahí que Andy Nation, excelente headshot que hizo por la espalda y tratando también de ir a hacer un poquito más de tiempo en la zona de bottom, perdón, tratando de capturar. Ve, ya lo tienen aquí, todavía dominado, y se está forzando el equipo de Destroy Esports a hacer una triple captura en cualquier momento, porque bueno, el tiempo sigue su curso y la puntuación ahorita la tenemos de 130 a 160, mi estimado Iron. Es importante mencionar cómo están haciendo los push, para que están evitando que se acerquen para poder conservar la ventaja. Ahorita ya están puntuando de manera similar, perdieron B precisamente porque les aplicaron un 2-1. El push fue muy importante, pero al final de cuentas el Slayer aplicó una técnica de evasión y obviamente, bueno, terminó volando a los dos, recuperando el punto, lo que obviamente le están ahorita las ventajas, ¿no? No, de hecho sí, buen papel que tuvo ahí el Slayer. Conozco por acá muy bien Domita, respawneando y recuperando, recapturando Humpy. Tienen que empezar a puntuar los muchachas, porque si no se les va a complicar. Ya están haciéndose de B. Vamos a ver qué está pasando por allá. Uy, se acaban llevando por allá Domita con esa nade muy bien. Dauntless, excelente, una double kill se lleva también a Andy. Y vemos que por aquí Drain
Kevin está esperando. Secretamente, excelente reacción por parte de Style. Muy buena jugada. Y ya tienen B. Vamos a ver. En C está complicándose la cosa, pero ya están llegando. No, se lanzó precipitadamente, yo creo. Por ahí le hicieron muy buen crossfire. Y ya por ahí lo que viene siendo Down les acaba terminando la baja. Cuando vemos que tienen que hacer algo ya porque están en 200 puntos, están forzadas a romper y hacer una triple cap. Ya está muy difícil. Vemos por ahí muy bien Down terminando con esa baja. Y bueno, esto se pone todavía en ventaja para los chavos de Destroy Esports. Y Trascendence tiene que ser algo. Van 3-1, va empezando mi estimado Iron, va empezando mi estimado Pepe. 3-1, muy rápido esto, pero bueno, ¿qué dice la gente por allá, mi estimado Pepillo? Créeme que la gente está muy entusiasmada por ahí. Golden Gears nos comenta y nos manda saludos, expresándose de muy buena manera, diciéndonos que somos una excelente liga. Por ahí también aprovecho para decir que Edgar Quiroz está apoyando al equipo de Trascendence. Por ahí también está Explosity, que apoya al equipo de Trascendence. Y hay muchos más comentarios. La gente está entusiasmada. Por ahí dice Le Pandini que le subamos a los fotogramas por segundo, dice. Pero yo creo que estamos muy bien. Pues un comentario por ahí. Créanme, gente, que estamos muy contentos. La respuesta de Betrucci está siendo genial. La gente está entusiasmada. Lo que puedo ver es que está de lo mejor, créeme. Yo me sorprende la respuesta, porque no esperaba esto de las personas, ya que es un domingo, por lo general lo ocupan para salir, para hacer otras cosas. Y pues sin avisarles, estamos aquí y estamos con todo. Betrucci, te dejo a vos y mando por ahí. Exactamente, muchas gracias a todos, como bien menciona mi estimado Pepillo, ya que pues esto fue prácticamente algo fugaz, fue algo espontáneo y aún así tenemos respuesta. Ya estaremos planeando todo esto. Al final, por favor, quédense al final de la transmisión porque tenemos la noticia y ya tendremos obviamente por ahí una agendilla interesante para todos ustedes. Excelentes juegos por aquí regresando, mi estimado Oso. Tenemos a Erika mandando muy buenas incense y bueno, un saludo ahí a Edgar Quiroz, a Lepandini, a toda la gente que está en la caja de comentarios. La verdad, qué buenos espectadores y buenos jugadores competitivos que conocemos por ahí. Gracias a toda la comunidad que está acompañándonos en la transmisión. Sigan opinando, cotorreando. Si tienen preguntas para aquí, para Iron, para Pepe, para mí, con gusto las responderemos. Pero los voy a dejar tantito porque aquí tenemos acción, mi estimado Iron. Tenemos aquí el fuego cruzado. Erika regresando a hacerle por ahí cobertura a Home Hill, a su compañera. Y bueno, dos puntos. Fíjate lo que son las cosas, mi estimado Oso. Yo creo que aquí tenemos la puntuación de momento. Al comenzar las rondas, empiezan muy bien las chicas, pero de momento, de alguna u otra manera, acaban perdiendo la ronda. No sé a qué se debe eso, pero tú, ¿cómo estás viendo esa parte? Pues mira, yo creo que lo que estamos notando ahorita es de que el ancla está quedando solo. Entonces Erika no puede realmente combatir contra todos. Entonces al momento de que le llegan todos hacia su home hill, es muy complicado que ella pueda conservar ese punto. Entonces yo creo que están descuidando mucho el ancla por ir a capturar B. Pero bueno, es una estrategia que al momento les ha funcionado, pero realmente necesitamos que ellas verifiquen y vean por qué les está fallando su estrategia, puesto que no les está dando los frutos, ¿no? Exactamente, conocemos que por aquí excelente soporte le acaban de meter a Adrice y este se pone 3-2, bien lo mencionabas, mi estimado Iron. Creo que es muy importante que mencionas, hay que tener cuidado con esa ancla. De repente uno no puede contra el mundo, si te están cayendo los demás, hay que ver la manera de tener otro soporte en esta zona para que no puedan penetrar y hacerte la triple cap de momento, o simplemente quitarte home hill y completar toda la situación en el punto en la home hill rival o en la puntuación media. Pero bueno, muy buen trabajo por parte de estas muchachas de momento. Estos chavos también le están echando muchas ganas. Vaya, enfrentamiento está cerrado, comenzando, va la sexta ronda, me parece. Y sí, se está poniendo rudo, Betro, acaban de poner dropshot. De hecho, veo aquí que me dice, no me he dado cuenta. Vamos a ver, tenemos dropshot en la zona de bottom, hay que tener cuidado, se va a poner muy interesante. Y pues bueno, con todo, vamos a ver quién se hace de esto. Muy, muy buena ejecución, tenemos maneos por ahí donde van bajando. Vamos a ver esta zona de dropshot porque se va a poner muy intensa. Vamos a buscar la cámara. De hecho, tenemos aquí lo que viene siendo a Adra, ya la vimos aquí como Ben Slayer, vemos que juega muy bien. Vamos a ver a Andy Nation, le toca el turno a Andy Nation, generando por ahí un poquito de bounce, de vaya movimiento que tiene por ahí con el strafe a través del humo. Excelente disparo que acaba de generar. Que de hecho también Adra hizo lo suyo y ya le llevan por allá a Style. Pero bueno, aquí tenemos 3 abatidos por parte de estos muchachos. Vaya presión que está metiendo Andy, excelente wall bounce, está metiendo muy buenos disparos, muy bien por ahí lo conecta. Y cómo es esto, más tratando de presionar, tienen 4 muertos, mi estimado Oso. Excelente support que les están dando desde lejos, desde el otro balcón. Pero te fijas, no tomaron el dropshot. Es una decisión bastante cuestionable, puesto que es una power weapon bastante poderosa, y no sabemos por qué no la tomaron. Es interesante. Al parecer es porque quieren aprovechar el tiempo, quieren ir a tapar esa zona. Muy bien por ahí Andy Nation haciendo esa double kill, llevándose a estos jugadores. Y muy importante su papel, porque de esta manera generó que no pudieran apretar el punto y se llevaron a triple cap. Yo creo que también por ahí el timing que le hicieron al dropshot fue más que nada para despistar al adversario. Y pues bueno, no sabían ni siquiera si estaban por ahí todavía las jugadoras o algo, y lograron el desvío
recibido también, aunque no les quedaba mucho para dónde ir, tenían que ir a fuerza a la zona de Home Hill, pero muy bien por ahí Andy haciendo ese bloqueo, excelente lo que vemos en pantalla. Y bueno, Pepillo, ¿qué te está pareciendo el match? Créeme que es alucinante, yo te comentaba antes de comenzar el evento en directo que esto para mí es un hobby que me alegra mucho verlo, me anima, me inspira, ver el competitivo para mí es espectacular y pues narrarlo mucho mejor. Estoy agradecido con la comunidad de Gears of War porque no abandonan a campeón y campeones. Me parece que el espectáculo que nos están brindando es digno de dos equipos que saben al competitivo, que se esfuerzan y pues como todos sabemos nadie quiere perder, mi estimado Betrucci, pues todavía falta mucha historia de este juego y esperemos que estos chicos den su mejor papel. Y aprovecho para enviarle de forma directa un saludo a un amigazo por ahí, a Represives A7. Un saludazo y pues te dejo a vos y mano, mi estimado. Exactamente, Pepillo, un saludo por ahí porque ya estamos viendo aquí una triple cast de nuevo, mi estimado, frenando muy bien por ahí, excelente, Adrais con Animation, aquí generando también el bloqueo, bueno, si quiere meter otro más, no, ya también lo rebotaron, muy bien por parte, están respondiendo, hay tiro, mi estimado Oso, ¿cómo estás viendo esto? 4-3, empezando perdiendo prácticamente, aquí tenemos cómo están ya las rondas, 1-1 por parte de cada quien, después aventajaron con dos los chavos de Distro Esports y ahorita ya están manteniendo la ventaja, dando la vuelta a las chavas detrás en esto, ¿crees que esto siga así o hay alguna respuesta por parte de los chavos de Destroy Esports? Pues la verdad es que han tenido un regreso bastante impresionante las chavas, están teniendo una estrategia bastante consistente, van poco a poco de una manera conservadora, no están yendo de lleno hacia los ataques para no dejarse matar, están conservando la vida, están conservando el equipo, están conservando Home Hill y es importante que no se dejen matar y que sigan conservando esa consistencia. Exactamente, vamos a ver, de momento arranca la partida, tenemos aquí cómo están avanzando estos chavos de Destroy Esports a Asteris, de momento tenemos aquí la cámara cenital y pues bueno, estos chavos se van a encargar de llenar la zona de ancla, se me hace que está mal lo que están haciendo porque están dejando dos en ancla y bueno, eso genera también que pierdas la zona en la zona de, ahora sí que la zona en bottom, y con eso también le das toda la ventaja para posicionarse, aunque muy bien lo aprovechó porque campeó este jugador esta zona, la sorprendió y acabó haciendo la baja, como si no hubiera nadie, muy bien por parte, bien pensado la verdad, la buena estrategia, no llamar tanto camperismo sino estrategia y vemos que le está funcionando porque ya están presionando a esta jugador que es la única que está de ancla, tiene que hacer algo, tiene que estar obligada a bajar, ya van a caer dos, la van a serruchar, no va a llegar, está todavía el timing del serrucheo por ahí, hay que tener cuidado, la van a regresar y viene otra jugadora, muy bien Andination rescatando, ya le cayeron dos por allá, están tres abatidas, si quiere meter a Dorais no va a llegar, cuatro, ya le mandaron cuatro por ahí, no, ya, triple K efectiva. Vaya, nos callaron la boca, mi estimado Oso. Yo creo que fue muy inteligente lo que hicieron. Cargaron dos rapidísimo, lo que iba diciendo Home Hill. Y no se esperaban las chavas que bajaran. Prácticamente no lo vieron. Se escondió y, bueno, con esto sorprendió para generar un poquito más el encierre del equipo rival. Generando bajas tras bajas en la zona de Home Hill rival. Y, pues, bueno, les dio la victoria al final de cuenta con una triple cap muy contundente. Pero, bueno, recordemos que en estas reglas competitivas que pusieron en este gran modo de juego que es Escalation, los chavos de The Coalition, este estudio que se encarga de tomarse esta delicia de Gears 4, pues, bueno, aquí obviamente se resetean las armas, se cambian los anillos de posición y bueno, esto vuelve a comenzar prácticamente, pero cambia el metajuego totalmente porque pues bueno, están posicionados en diferentes sectores del mapa los anillos y esto cambia muchísimo la manera de poder generar tus estrategias. Cuando vemos que ya está comenzando esto, tenemos incense colocadas aquí en la zona de Boron, tenemos baneo por parte de las chicas detrás en esa arriba, vemos que ahora sí están jugando a la doble captura y ya ahora sí en Home Hill y bueno, ya están moviendo, vamos ahí a dormir. Por ahí se le está trabando el humo, hay que tener cuidado con eso. Ya ha perdido la zona y está tratando de lanzar muy, muy, muy rápido por ahí en la zona de Bonham, a ver si genera algo. Aunque ya son 2-1, no le conviene bajar y lo sabe. Por allá, excelente. Vamos a ver porque está haciendo drain de las suyas por ahí. Downless también. Vamos a ver aquí a Downless tiene tiro por acá. Ya se encargó también de esta jugadora. Vemos que ya se hizo de Andy Nation. Y bueno, muy bien haciendo la baja con Omosky. Ya también la importancia de generar estas zonas es que puedes ir a dar cross por atrás. Está escabulléndose. Lo bajaron. Muy buen crossfire que acaba de generar tres por ahí. Y Downless acaba siendo abatido. Vamos a ver por acá. Tenemos a Train con esta granada incendiada. Excelente granada. Se acaba de llevar a Domita. Muy buena kill que acaba de generar. Por allá, lamentable lo que acabamos de ver. Porque se acaba de llevar a Rinnegan. Y bueno, con todo muy bien también. Train de nuevo. Bueno, vaya jugador. Está regalando gran espectáculo. Ya lo está presionando con la lanza, hay que tener cuidado. Se le acabó el cartucho y no alcanzó a bajarlo. Viene la gunfight de nuevo, vamos a ver si acerca poco a poco. Vienen aquí. Tranquilo, vienen aquí aventajando. Está down, ya lo acaba de bajar. Y bueno, acaban de recuperar el punto de. Estamos viendo ahorita la cámara de Drain. Están a punto de hacer un triple cap.
están defendiendo, están haciendo un crossfire hacia D y deniegan la triple K. Exactamente. Estamos viendo cómo recupera, Trazen está recuperando D, estamos teniendo boost points por parte de los chicos de Destroys, y entonces estamos viendo por aquí la cámara de Adorais, está teniendo un crossfire bastante, bastante rudo por parte de todos, de parte de E y de parte de la zona de F. Entonces estamos viendo cómo trata de sobrevivir para poder hacer la recuperación de F, mi Beto. Exactamente, vamos a ver, con cuidado con ese crossfire, porque sí está muy intenso y no puedes arriesgarte más ahorita que estás totalmente sola en la zona. Hay que tener cuidado con eso, pero bueno, se está moviendo Adra, es excelente en el punto. Vemos que quiere también por ahí ya el support, le está llegando, me parece que Sandy Nation le conectó muy bien, pero se tragó el disparo. Bueno, no fue tan efectivo, vamos que por allá también Dauntless hizo de las suyas. Excelente kill por parte de All Demons. Y bueno, ya están prácticamente tres jugadoras abatidas. Van a hacer la triple dominación si es que generan aquí la baja. Así ya la tienen en este momento. Y esto puede ser que sea triple captura. No, muy bien Style ahí haciendo esa double kill. Vamos a ver, está salvando muy bien al equipo. Está algo roja, ya le van a llegar por atrás. Vaya, wow, vaya jugada que armaron. Vaya Style. Reaction. Exactamente, sí, reaction shot fue excelente por parte de estas muchachas. Y bueno, salvando el punto Style, vaya papel que hizo aquí. Ya llevó por al fin Adorais también para generar ahí una baja más. Y bueno, sobreviven todavía en esta partida, aunque están forzadas una triple K porque son 200 puntos a 94. Tienen que cortar E y F. Se está complicando un poco. Vemos que por aquí ya está acabando la partida prácticamente, a menos de que algo pase. Vemos muy buen juego por parte de Domita. Le metieron un cachetadón, dos cachetadones. La acaban abatiendo, ejecutando. Le hicieron aquí de todo. Y pues bueno, ya fue prácticamente una victoria para los chavos de Destroy Esports de momento. Pepillo, esto está 5 a 4, se está poniendo muy intenso. No sabemos ni siquiera quién va a ganar el primer mapa. Recordémosle a la gente que es el mapa de Transcendence. Así que bueno, todavía hay mucho juego. Les conviene ganar a estos chicas todavía este mapa, porque si no se les va a complicar. Pero también les conviene a estos chavos ganarlo, porque tendrán la ventaja de que el siguiente es su mapa. Y si lo escogieron es por algo, porque lo van a tener dominado. Pepillo, que estás viendo de aquí de lejos, ¿tú qué opinas de esta partida? No, créeme que se la están rifando. Un comentario es que quieren ver más a los chicos, quieren ver sus cámaras. Esperemos que por ahí se le pueda llevar la cámara a los chicos, porque dice que le estamos prestando mucha atención a las chicas. Por ahí es el comentario hasta el momento. Mucho apoyo para el equipo de Transcendence. Y pues, Petrucci, la gente ahorita de momento está calmada. Ya les hice el comentario de que estamos a la expectativa de todos sus comentarios, sugerencias o cualquier duda que tengan. Nosotros estamos aquí para respondérsela, mi estimado Petrucci. Exactamente, gracias Pepillo. Pues bueno, vamos de regreso, mi estimado Iron, porque aquí tenemos todavía juego. Y vamos aquí que tenemos a Downless también dándole un poquito de... Uy, por ahí tratando de generar un poquito de reaction style, no le salió, se trabó un poquito y aprovechó la falla Downless. Ya se hizo el sniper, este bonito skin del sniper que le dio en el primer torneo de Game Battles. Para la gente que quiere informarse de esto, pues bueno, ya fue, pero se ve muy padre, que le lograron participar, la verdad, felicidades. Muy padre este skin. Conocemos que por aquí Downless ya se viene moviendo un poquito también para la zona de Bonham y generar el rodeo hacia la zona de Home Hill rival. Vemos que por aquí conecta, no conectó, fue un disparo por ahí, al aire se va, y bueno, no le dio a nadie, así que bueno, esto continúa muy cruzado en la zona de Bonham. Están prácticamente perdiendo el terreno muy rápido estas chavas, ya se le están complicando la situación. Vemos aquí a Rinnegan, que viene con todo también a robar lo que viene haciendo F, y iba a ser una triple cap de no ser porque ya también ya están capturando el punto de Transcendence. Hay que tener cuidado con eso, lo están haciendo muchas ganas ambos equipos, pero bueno, al fin de cuentas se está viendo ya más fuerte los chavos de Destroy Esports. Excelente por ahí lo que viene diciendo este jugador, se acaba de llevar Asteris, me parece que fue la copita. Y con todo viene Adorais también, resquitándose, se acaba de llevar ahí a Rinnegan, muy bien por parte de Adorais, excelente main slayer por parte de Transcendence. Vamos a ver, de momento tenemos por acá Andy Nation también, algo perdida por allá buscando el humo. ¿Qué está pasando por allá, mi estimado oso? Vamos a ver, ya tenemos aquí de nuevo que están busteando puntos los chavos de Destroy Esports, y se me hace que van a ir también a cubrir a los que están allá en la zona de D. Vamos a cambiar la cámara rápido acá a D, porque tenemos un poquito de acción. Vemos aquí a D Limons, que ya también se quiere ir a trobar F. Poco a poco hay que tener cuidado. Me parece que esto va a ser uno contra uno, pero están cruzándola por allá arriba. Ya son dos, hay que tener mucho cuidado porque ahí no tienes tanta cobertura de lado. Y bueno, ya tienen que ir a avanzar y lo saben, porque si no se van a complicar las cosas. Vemos aquí a Demons, yo le estoy diciendo limones a este jugador. Y bueno, que está tratando de generar un poquito de presión. Ya se tiene que regresar porque sabe que le van a dar fuego. Me parece que son 3 contra 1. Le van 3 contra 1, se lo comieron muy bien Adorais por ahí con esa vaca. Vemos que ya también va a tener que ir a presionar a este jugador poco a poco para robar, y puede generar triple cap. Aguas, aguas con eso. Tiene que cargarse las 3 en este momento, aunque ya son 2 contra 1. Un mal brinco por ahí, no generan bien por ahí el disparo. Vamos a ver si es que logran hacer la triple de dominación todavía. Van subiendo las 3, ya generando algo de tiempo. Prendiendo el serrucho por ahí también. Excelente Adorais con ese reaction shot. Se acaban
llevar a este jugador. Muy bien por ahí. Otro más se acaba de meter. No, no lo logró. Pero están drenando a los chavos de Destroy Esports. Esta parte está complicando. Le metió un cachetadón, pero lo acaban volando con la escopeta. Hay 4 muertos. Solamente un vivo por parte de estos muchachos. Vemos que viene por ahí bajando. No llegó. Y este se pone 5 a 5, mi estimado Oso. ¿Cómo estás viendo esto? Muy, muy interesante. Es un despliegue de adrenalina interesante. Donde viste que la última captura se hizo con un jugador down. Pero bueno, al final de cuentas todo vale en esta parte, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a ver aquí, dice... Vamos a mandar rapidísimo saludos. Por acá tenemos a Omar Vadillo Barriel, que dice... Siento que están presionando mucho a Transcendence. Pues sí, la están presionando, pues están respondiendo muy bien. Un saludo a Edgar Quiroz, que dice... Tenemos tiro. Un saludo por ahí al buen Garo. Tenemos también por ahí a... Abimael Alonso, tenemos a mucha gente, la verdad que bueno que están aquí todavía con nosotros. Recordemos que esto es algo improvisado, pero queríamos darles este show match. Vamos a empezar con esta serie, ya les daremos una noticia al final. Quédense al final en el stream porque va a haber algo que les puede interesar muchísimo. Y bueno, hay mucho tiro, bien mencionado por ahí en los comentarios. Saludos a Explosity, a Sensitive God, a estos jugadores que están como espectadores en este momento. Acompáñanos en la transmisión y bueno, vamos rápido aquí al juego. Tenemos ya la cámara cenital de momento en pantalla. Conocemos que por aquí las estrategias van simétricas, prácticamente van a pelear solamente uno contra uno en E, aunque por aquí Adres ya se cambió a lo que viene siendo cubrir la zona de top mid. Vamos a ver, de momento tenemos a Style también aquí en su duelo, se la van a acabar conviene si no cambia de arma. Vamos a ver aquí la Gunfire, excelente reacción que tuvo, pero por ahí lamentable Domita se acaba de llevar a Style con este fuego amigo y con esa granada. Vamos a ver, aquí tenemos a Asteris, que acaba de hacer también una baja aquí en la zona de bottom. Hay que tener cuidado con este jugador, porque sabemos que es muy peligroso y en cualquier momento puede ir a robarse el home kill rival, lo que viene siendo de. Y bueno, vamos a ver, aquí tiene todavía un poquito de crossfire, hay que tener cuidado con eso. Está jugando muy este muchacho. Ya, por ahí me quedó mal, aventó mal esa granada y él lo sabe, así que se tuvo que echar un poquito para atrás porque lo iba a aturdir. Vemos, excelente, tiene con el bounce este muchacho. Vamos a ver si le implementa una muy buena jugada. Y bueno, aquí no hay acción todavía, vamos a cambiar. Aquí tenemos a El Demons, que viene tratando de bajar también por esta zona de balcón hasta la zona de mid, o no sé, parece que se va a regir hacia otro lado. Vamos allá, también que Style hizo una baja hacia Asteris. Style está lleno, muy buen juego, se acaba de llevar también una double kill por allá, aunque vemos que también Demon se desquita con Adora. Le está haciendo un buen fuego cruzado Rinnegan. No va a tratar de capturar, bueno, más bien trata de capturar la zona de F, pero no le va a ser posible porque le estaban dando muy buen cross por parte de estos muchachos en esta zona. Con los que están esperando, los juegos que están respawnados de este lado para generar más puntuación todavía y frenarlos. Pero bueno, Style aquí con el sniper, vamos a ver si regala algún buen tiro o no. Acaba de fallar por ahí. Se está moviendo, tiene que cambiar, conectó un muy buen body shot por ahí, está muy rojo, hay que tener cuidado, unos cuantos disparos puede caer, le están haciendo un strafe, no lo logró y muy bien por ahí El Demons con esta baja, mi estimado Oso. Es importante mencionar cómo están ocupando realmente las técnicas del wall bounce y el strafe para poder esquivar los balazos. Realmente les ha faltado un poquito de puntería, creo yo, a las muchachas de Transmit. Exactamente, hay que tener cuidado con eso, pero luego también ejerce mucho la presión, no tiene mucho que ver, sabes que estás en vivo, estás en CDC, muchacho, y pues bueno, también, esto también dice un poquito de nerviosismo a la hora de jugar. A lo mejor no juega siempre así en línea, pero todo tiene que ver. Y esperamos que haya sido nada más un falseo por ahí. Con los que están dominando muy bien estos chavos la zona de home hill rival, hay que tener cuidado con eso, que ya están respondiendo. Vienen las tres para abajo, hay que tener cuidado porque lo están lancereando desde el balcón. Me parece que por allá es Rinnegan el que está generando un poquito de daño. Vamos a cambiar rápido a la cámara de Dauntless, que está tratando de huir prácticamente con su compañero. Están forzando el triple cap las muchachas. Vamos a ver, excelente por ahí Style. Bueno, Style está jugando como nunca. Vaya kills que está metiendo. Vamos a ver, aquí de momento muy buen Walbon, se metió por todos lados, le están conectando muy buenos tiros, están todas las chicas por aquí, hay que tener cuidado, muy bien, aguas con los chavos de Destroy Esports, están generando muy buena recuperación en el punto de F por parte de estas muchachas. Vamos a ver rapidísimo aquí a El Demons, que es el que está salvando prácticamente al equipo, es uno de los pocos videos que están ahorita en este momento generando un poquito de distracción y sobre todo puntuación en E, porque si lo robaban iba a ser una triple cap. Y bueno, Piepillo, ¿cómo estás por allá? ¿Qué me dices? La verdad yo creo que estamos teniendo muy buen enfrentamiento, no sé qué te parece para tu regreso a Gears 4, mi estimado Pepe. No, créeme que me está sorprendiendo, la jugabilidad aparte, está notándose. Obviamente ya había visto las transmisiones en las que has estado, pero y el juego, créeme que te permite la jugabilidad de Gears of War 4, muy bueno. Por ahí aprovecho para comentar que Soldier por ahí dice que las chicas están jugando muy bien. Omar Vadillo agradece por ahí a América. Dice que Mick Check, no sé, chécame a mí, algo así. Rocky manda saludos a su mamá. y por ahí
Licking Pick dice qué guapa partida. Y pues por ahí están los comentarios hasta el momento. Está muy animada la gente. Y pues esperemos que la verdad nos dejen sus impresiones en la caja de comentarios, ya que es la única manera en que podemos darnos cuenta si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por ahí les agradeceríamos mucho que nos dijeran, gente. Pues los dejo a voz y mando por ahí, mi estimado Beard y mi Betrusi. Exactamente, muchas gracias, Pepillo, por ahí Linkin Peak haciendo ahí de las suyas en los comentarios. Un saludote a este, mi hermano Peak, que es un gran caster ahí de Gamelta. Bueno, ahí estaremos viéndonos por allá también en Querétaro, mi estimado. Y bueno, aquí disfruta de la transmisión. Te mando besos en el yoyopo, así que por favor, disfruta de estos con nosotros. Estamos aquí ya de nuevo en la, con Downes, que está tratando de hacer la captura de F. Y si lo hacen, se van a llevar la triple cap. Vemos que están complicándose estas chavas con el humo. Tienen que atacar de momento, pero están cruzando a todos lados. Hay que tener cuidado. Vemos que me parece que es... sí, es Domita. Ya viene Andy, vienen tres. Le está dando muy buen ángulo de juego este muchacho. Hay que tener cuidado con eso. Les puede bajar en cualquier momento. Y lamentablemente no tienen puntuación ahorita, aunque ya por allá están moviéndose a F. Vamos a ver quién es este jugador, también está haciendo las suyas en Boro, así que hay que tener cuidado. Drain está generando también el boost de puntos y solamente queda F, y la pelea sigue todavía, pero mientras eso están peleando, no hay puntos para Trascendence, hay que tener cuidado con eso. Vemos que por aquí ya quiere hacer la triple dominación, solamente dos jugadas contra tres, esto depende de ellas prácticamente en este momento. Se acaban de llevar a esta jugadora, ya llegan dos contra tres aquí, uy, una ahí lamentable, acabamos de ver un suicidio, se acaban de llevar a este jugador, su compañero, Andy Nation recuperando, y algo tienen que hacer, mi estimado Iron, en este momento, porque si no, van a tener que ser forzadas a una triple cap. Domita está, ahorita está, oh, la acaban de matar, bueno, pues, yo queriendo hablar bien de ella, y bueno, ¿no? Rinnegan está haciendo un push interesante, para que no, y bueno, le aplican el 2-1 con un support excelente. Estamos viendo la cámara de Adorice. Adorice está tratando de hacer un one fight. Oh, se la llevan con un muy buen tiro de Drain. Drain está tratando de recuperar el punto de F. Está tratando de ver si puede llegar por atrás. Y bueno, yo creo que es una estrategia bastante interesante. Exactamente, hay que tener cuidado con eso, porque también ya se nos viene por aquí la Triple Cap. Y bueno, ya esto viene siendo el empate de estos muchachos. Si esto sigue así, ahí vamos, la gonfa que tiene este jugador excelente, que acaba de ser el Demon, se acaba de llevar a esta jugadora. Y esto ya prácticamente es una domisión. Hay 4 muertes por parte de estos chavos hacia las chicas de Trascendence. 6-6, mi estimado Pepe, mi estimado Iron, muy interesante esto. Todavía hay tiro, tenemos una última ronda. Sería bueno ver qué es lo que opina la gente por acá. Si esto se le va a llevar lo que viene siendo las chavas de Trascendence o Destroy Esports. Por ahí tenemos en los comentarios el linking. Ahí estamos en Querétaro. Dice besos en el por ahí te comento, que dice que ya junto al tuyo. Ok, bueno, pues ahí mi estimado linking troleando por aquí en los comentarios. Un saludote, mi hermano. Tenemos también por ahí a Victor Bestia Cruz. Tenemos a Omar Badío de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos los que están por aquí, a Ghost Soldier. Gracias a todos los que están en la transmisión. Esto a lo mejor no tenemos muchas views, pero recordemos que es algo improvisado. Estamos tratando de revivir CDC. Y prácticamente dimos el, nos pasamos de lanza también. Nosotros tuvimos el anuncio prácticamente hoy a la 1 de la tarde. Pero bueno, se agradece, y ya estaremos ahí agendando los próximos matches, haciendo los torneos. Por favor, quédense al final de la transmisión, daremos la noticia. Y bueno, tenemos aquí ya el juego. Vamos a ver la cámara sanitaria, que puede ser. Obviamente esta es la última ronda por parte de ambos equipos. Vamos a ver quién se la lleva. Tenemos aquí a Rinnegan, que está dando excelente push con armas cruzadas, con armas de largo alcance. Tenemos el cross que está dando, de hecho, aquí en la zona de Boron. Y bueno, a ver qué funciona. Cuando vemos que por aquí, muy bien a Adorice haciendo esa kill. También ya están dominando los chavos de Destroy Esports la zona de Boron. Así que hay que tener cuidado, de top, perdón. Con estos muchachos hay que tener cuidado, porque el tiempo de respawn ya es más largo. Vemos que por aquí, excelentes tiros por parte de Adorice. La están cazando con el sniper, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, tienen que respawnear y hacer una estrategia en este momento, mi estimado Iron, porque si no pueden perder rapidísimo la ronda debido al tiempo de respawn que nos genera este tipo de juego, que es escalada, mi estimado. Está tratando de generar un poquito más de daño a lo lejos. Están, el sniper los está puchando bastante, bastante bien. No está dejando que pasen y puedan recuperar realmente los puntos. No están pudiendo aplicar estrategia, no están pudiendo llegar a los gunfights. Y realmente siguen busteando los chicos de Destroy. Exactamente, ¿no? Y bueno, aquí aguas, porque están poniendo las pilas. Recordemos que ya son 20 segundos. Ahí le faltan todavía 15 por exponer. Hay 2 abatidos por parte de Destroy. Por las chicas, lo saben. Y van a tratar de presionar. Vemos que por aquí le quieren llegar. Uy, no conectó muy bien. Ya lo bajaron, tiene que seguirse. Lo están haciendo muy bien. Hay 3 abatidos por parte de estos muchachos. Puede ser aquí que vayan a dominar. Exactamente, puede haber triple K. Vamos a ver, se van a meter todas. Y aquí tienen que ver todavía si lo van a frenar. Parece que sí quieren forzar. Vamos a ver. De momento echan un humo por ahí. Ya son 3 contra 3. Es el último punto en juego. Adorai se mete la patita. Viene también otro jugador. Me parece que se han hecho con la otra. Se está haciendo por ahí el baile de 15 años. Tenemos a cada quien con su chambelán prácticamente. Tenemos ahí fuego. Hay fuego todavía. Uy, ahí en abatido. Ya Adorai la acaban de derribar. Muy bien por ahí. Están recuperando poco a poco estos chavos de Destroy Esports. Ya viene por ahí. Bajas por todos lados. El lancereo son 2 contra 1 todavía. Uy, excelente tiro que le acaba de meter el Demons.
y recuperando muy bien. Se vuelven a meter en el terreno de juego los chavos de Destroy Esports, aunque hay que tener cuidado porque están todas muertas estas jugadores. La parece que va a ser una triple cap lamentable lo que vamos a ver por aquí. De momento están capturando de, no han respawnado todavía y tienen que venir todas a esta zona. Vamos a ver, a quedarnos aquí con la cámara de Eldimons, porque es quien va a recibir a la primera. Vamos a ver, Adorais, no, excelente ahí, muy buena baja, muy buen sneaky kill que acaba de generar. Al parecer ya también frenaron por allá y acaban de robarle el juego a las chavas. Entonces es muy bien jugado por parte de Destroy Esports. Al final parecía que iba a generar la victoria a las chavas de Transcendence, pero excelente estrategia, alcanzaron a salir de la zona de Home Hill. Y bueno, con eso también dieron el comeback preciso para poder llevarse este mapa, mi estimado Pepillo. Claro que sí, mi estimado Betrus, y aprovecho por ahí a mandarle un saludo a Trolazo. Y por ahí Sixshot te dice que ya está de vuelta y que está aquí contigo y que quiere que le digas algo. Ah, pues ahí le mando también un besito para que no se ponga celoso. Es correcto. Pues por ahí ya lo tienes ahí, ese besito que te mandó Betrusi, mi estimado Sixshot. Y pues aprovechamos para agradecerle a todos por sus ánimos. Y créeme, Betrusi, que estoy muy contento. Por ahí Rocky, muy, muy atento, está comentando en la caja de comentarios. Por ahí Bastia, también están ahí a la orden. Y pues aprovecho también para decirles que por ahí preguntaba una chica, Trolaza, que si ya estábamos, si estábamos muertos. Pues no, no estábamos muertos, andábamos de parranda nada más. Y pues para hacerles el comentario a todos los que nos están viendo, que eso está de vuelta y vamos a organizar algunos show match con todas las ganas que siempre le hemos puesto. Esperemos contar con su apoyo. Ya al final les daremos la dinámica y esto se va a poner muy bueno, gente. Avísenle a todos sus cuates, díganle a todos sus amigos que Campeón de Campeones está de vuelta, Betrusi. Exactamente, Pepillo. Pues vamos a una pausa rapidísimo, nos regresamos más de 3 minutos, no nos tardamos tanto, nada más aquí acomodamos a los jugadores, te invitamos para que estés con nosotros aquí dentro de la partida y volvemos en segundos.
Amigo, ¿cómo están? Les habla Betucci, ¿no? Ya estamos aquí en la transmisión. Y bueno, ya a los que vienen llegando, tenemos este showmatch. Obviamente, el primer mapa fue The Transcendence. Escogió lo que viene siendo Impacto. Lo acabó perdiendo. Una partida muy interesante. La verdad, estuvo muy cardíaca. No sé cómo lo vieron ustedes allá en casita. Pero bueno, esto fue un 7-6 muy contundente. La verdad, vimos de todo. Hubo de todo por todos lados. La verdad, en todas las rondas hubo sorpresas. Y bueno, al final de cuentas, les acaban robando el mapa de una manera impresionante los chavos de Destroy Esports. Muy cerrado. Pero bueno, ahorita toca el mapa de los chavos de estos chavos de ahora sí que van a jugar en lo que viene siendo Fundación, y a ver si lo aprovechan debido a que es su mapa, les comento. Y Transcendence tiene muy buena estrategia por aquí, las he visto jugar en este mapa, así que pues bueno, vamos a desearle la mejor de los sueños a ambos equipos. Queremos mucho Gears todavía, así que aquí estamos todavía con ustedes. Si quieren saludos por ahí, aprovechamos para mandarles saludos en vivo. A quien quiera también preguntar algo de momento, pues tratamos de estar ahí respondiendo todas las preguntas posibles. Y también por aquí está mi estimado Pepillo ya de vuelta con ustedes. Claro que sí, aprovecho para mandarle un saludo muy afectuoso por ahí a Asteris, a Trolaza, que nos comenta que está aquí en la caja de comentarios muy atenta. Ahora bien, quisiera hacer una pregunta para todos los espectadores. ¿Qué les está pareciendo el directo? ¿Qué tal están escuchando las voces? ¿Algo que quieran agregar? Nosotros estamos al pendiente, yo estoy muy al pendiente de la caja de comentarios. Y por ahí Iron Beard, no sé qué nos tenga que comentar. ¿Qué te parece, mi estimado Iron, el desarrollo de esta primera partida, de este primer mapa? ¿Qué te pareció, mi estimado? Pues yo creo que fue una partida bastante pareja. Realmente nos fuimos a los 13 episodios del round. La verdad es que fueron un duelo de estrategias bastante, bastante interesante, donde vimos un despliegue de habilidades tanto personales como de equipo, de ambos equipos, tanto conservadoras como bastante agresivas por parte de algunos. Vimos muy buenos duelos 2-1, vimos muy buenos gunfights 1-1. La verdad que fue un despliegue de habilidades bastante parejo, según mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, Beto? No, de hecho sí, yo creo que por ahí vimos por parte de Destroy Esports a este jugador que viene siendo Asteris, que está jugando muy agresivo, pero también el soporte que está generando Rinnegan fue efectivo para que fueran los main slayers a tratar de ganar las zonas. Muy bueno, pero bueno, obviamente las chicas no se quedan atrás. Vemos también por ahí a Adora, es que vaya que escopeta que tiene por ahí ese juego con wall bounce, muy muy efectivo. Y pues bueno, no sé qué también atrás Style, que sorprendió la verdad, vaya jugadas, acabó salvando su equipo en varias situaciones. Y pues bueno, vamos a ver de qué están hechas estos jugadores en este mapa, ¿no? Ese mapa recordamos que es de Destroy Esports, se va a poner muy interesante. Así que bueno, mi estimado Pío, ¿estás listo? Porque bueno, va a haber mucha acción por aquí. Claro que sí, ya quiero ver una cámara húngara que se arme el descapalle por ahí y que se venga con todo. Créeme, yo me animo ya cuando veo que se arma ahí la rebambaramba, la izquierda, derecha, arriba, enfrente, y se empiezan a dar con todo. Y no, y el detalle no es ahí. Si ustedes supieran lo que se dice en los equipos, no, te dije que le dieras, te lo marqué, pero no le diste, ¿qué pasó? Y no, hombre, se empieza ahí la rebambaramba. Es bonito, pero es muy nervioso saber que estás en directo, que estás en vivo y que no, nos están viendo, que son mujeres, ¿cómo nos van a ganar en el caso de los hombres? Y no, hombre, si se pone buena la cosa, mi estimado Betrucci, por ahí mi viewer se pone candente y color de hormiga, ¿eh? No, de hecho, o sea, no es por nada, pero tenemos muy buenas jugadoras en la comunidad. Tenemos por ahí también a las Deadly Cute Girls, tenemos por ahí también a las Femmes Fatals. De hecho, obviamente, cuando creamos la publicación improvisada aquí en CDC de este showmatch, pues sabemos que Transcendence es un equipo que participó también en Gears Five Nights, y ya son estos equipos, ahora sí que latinos, en este caso pues mexicanas, son reconocidas ya también a nivel mundial en esta fase de los esports. Así que qué bueno tener también a estos chavos de Destroy Esports y a estas chavas que son reconocidas, pues bueno, en las transmisiones de CS, y que la comunidad esté al pendiente. Y pues bueno, echar aquí el cotorreo de momento, porque esto solamente es un show match, pero bueno, ya tendremos aquí los eventos importantes con todo y todo de campeón de campeón. Así que de momento comenzamos, tenemos aquí la cama cenital, cómo se desenvuelve esto. Cuando vemos que ya hay tiro de este lado, tenemos a Style en pantalla, conocemos que la están sorprendiendo, excelente reaction, la dejó rojísima, pero no fue suficiente para generar la baja. Conocemos que por aquí también hay un poquito de acción, ya la acaban de rebotar, muy bien por ahí también Downless, generando también la venganza por parte de su chica. Conocemos que por acá muy buen support que está cruzando, esto ya es punto para ellas prácticamente en la zona de bottom. Así que bueno, vamos a ver este nuevo Marcus, el Biker Marcus, que está muy bonito este skin, lo acaban de sacar. Y bueno, por ahí me salió a mí hasta 7 veces, ya lo estoy odiando, pero muy buen skin de todos modos. Cuando vemos que por acá ya están haciéndose la baja, se acaban de llevar también ahí a Drain, a Rinnegan. Están con todas las chicas de nuevo, Asteris hace de las suyas, muy bien ahí generando esta baja. Y bueno, también de responder, tratando
tratando de responder, porque pues bueno, todavía hay mucho juego. Recordemos que ahorita los chavos de Destroy Esports, pues bueno, vienen siendo ahora los Swarm o ya también campechanos, ¿no? Porque también ya tenemos Locus como este que tenemos en pantalla, que es el granadero. Y bueno, obviamente las chicas de Transcendence ya son ahorita las CGO. Vemos que por aquí excelente Crossfire que está generando Asteris. Vemos que por ahí también generando algo de daño, les van a sorprender por atrás. Hay que tener cuidado, no le dieron el call out. Y esto generó también la muerte de este muchacho. Ya están tratando de dominar la zona de Boromir, hay que tener cuidado con eso. Y ya están prácticamente a punto de hacer la triple cap estos muchachos. Le están robando los puntos de nuevo. ¿Qué está pasando, mi estimado oso? Pues realmente yo creo que están teniendo un poquito de actitudes conservadoras a la hora de atacar. Y los chicos de Destroys, bueno, están haciendo un despliegue de habilidades personales impresionantes. Sí, la verdad se está viendo muchísimo por aquí de repente cómo es que están cambiando la estrategia a la mitad. Es lo que comentábamos hace rato, mi estimado Pepe, no sé cómo lo ves tú, pero siento que están empezando muy bien estas chicas y de repente, de la nada, empiezan a dar la vuelta muy bien los chavos de Destroy Esports. No sabemos si es parte de su estrategia o no, pero sorprenden muy bien. Vamos a ver aquí, de hecho, a Drain que está... ¡Uy, excelente reaction! Se comió el primer disparo, pero a fin de cuentas ya quedó abatido. Me parece si sí fue Domita la que quedó a manos de este jugador. Y bueno, están ya también aquí dominando ambas home hills. Hay que tener cuidado con eso porque están busteando puntos. Este está 141-149, muy parejo de momento. Y la supervivencia está aquí abajo en la zona de Boron, porque vemos que ese último punto en juego ya están también mirando por allá. Se tranquiliza un poquito la situación. Le están dando muy buen crossfire a Style. Está 2 contra 1, vamos a ver por allá. Vamos a ver rápido la cámara de Dauntless también, que está contra esta jugadora tratando de meter por ahí el reaction. Uy, por ahí fue un trade prácticamente, pero por ahí hay un jugador todavía vivo. Ante tiene que ir al rescate rapidísimo, si no van a eliminar a la compañera. Ya por aquí muy buena jugada por parte de Asteris y moviéndose un poquito más hacia la zona de home hill rival. Cuando vemos que se están recuperando Transcendence poco a poco, esto está 130-199, ya está prácticamente perdido. Hay que ver, de momento muy bien frenado, tienen que ir a cortarse, no hay nadie en sí ahorita, tiene que hacer algo rapidísimo. Ya está por allá Andy Nation, vamos a ver, pero ya están también ganando el punto de Boron, así que bueno, esta es la primera victoria en la ronda para los chavos de Destroy Esports. La verdad, lo están haciendo muy bien. Siento que la estrategia está algo rara de momento en la partida, porque vaya, están empezando a dominar las chicas de Transcendence y de repente Destroy Esports sale por todos lados. No sé cómo estás viendo tú esto, mi estimado Pepillo. Créeme que de acuerdo a mi perspectiva, siento que les está faltando comunicación. Aunque siempre en este tipo de partidas o este tipo de eventos, los nervios siempre forman un factor importante, son un factor importante, y si no logras combinar bien tu estrategia con tu equipo, o prácticamente no ocupas bien lo que es los puntos, prácticamente es lo que forma parte de una estrategia mal lograda. Vemos muy bien que en este momento el tercer punto, el punto B ahorita, es el punto más importante, ya que de acuerdo a lo que yo he jugado, lo que he visto de este modo de juego, es que prácticamente es ir a rodear el mapa y dejar un jugador en cada en cada punto. Pero ahorita las chicas nos están demostrando que vienen con todo y quieren llevarse este mapa, mi estimado Betrusi. Exactamente, vamos a ver si nos vamos a un tercer mapa. Pues bueno, tenemos aquí todavía la victoria para los chavos de Destroy Esports. Conocemos que por acá Drain está tratando de evadir esos disparos, lo están metiendo con las Snowy y con la Lancer. Muy buen bounce que hizo para evadir esas balas. Parece que por allá es Adora quien está tratando de hacer el chase. No ha cambiado la Snob, hay que tener cuidado con eso, la pueden sorprender. Ya tienen aquí una gunfire, vamos a ver quién se la lleva. Drain ahí tratando de bailar un poco, la están sorprendiendo. Bailó mucho, vamos a ver si le sirve. No, tanto baile y lo acaban derribando. Hay que tener cuidado con eso, amigo, hay que ser más precipitados todavía, porque si no se pueden complicar las cosas. Por aquí también ya viene el segundo muchacho que le va a hacer aquí la gunfight a esta chica de Adora. Esa que tiene que ver, llegó Andy Nation al soporte. Y bueno, muy bien lo están haciendo por aquí arriba. Muy bien Andy Nation con esa baja, se acaba de llevar ahí a lo que viene siendo Demons. Pero Rinnegan por ahí se llevó a Erika. Vamos a ver la cama de estos muchachos. Vamos a ver a Drain, este Slayer que lo está haciendo muy bien en la zona de Hill, de Home Hill rival. Y bueno, también allá Rinnegan llevándose a Adorais. Hay que tener cuidado porque se va a complicar esto poco a poco. Les pueden hacer el robe de puntos en cualquier momento si siguen así. Pero bueno, excelente trabajo por parte de ambos equipos. No sé qué estás viendo tú aquí, mi estimado Iron. Es importante el support que se hagan los Drain desde el balcón para proteger la subida de todos los jugadores hacia su Home Hill. Ahorita están tratando de recuperar. Vemos muy bien cómo Drain hace un kill impresionante peleando, pero lo detienen. Andy Nation lo acaba de detener. Drain acaba de ser hecho pedacitos, literalmente. Entonces ahorita vemos cómo hace un baile. Le están aplicando un 2-1. Es mejor correr, ya son 3-1. Empiezan a correr. Entonces estamos teniendo un busteo de puntos de todas maneras. Ahorita el equipo, ahorita estamos teniendo realmente un boost de points.
De hecho, hay que tener cuidado con eso porque si no se nos va a complicar ahorita, ya que el tiempo tiene mucho que ver. Recordemos que ahorita tenemos una puntuación de 135 a 139. Prácticamente está pareja, pero en cualquier momento se puede disparar. Como bien decías, ¿no? Hay que tratar de generar el boost point lo más rápido posible para sacar ventaja de tu rival. Conozco por ahí Drain, excelente lo que acaba de hacer. Y Downless también con esa baja. Y van a tratar de dominar este punto. De hecho, lo están drenando y se quieren hacer de la triple cap. Vamos a ver aquí si es que pueden frenar. No, Erika ya fue abatida por parte de este jugador. Y bueno, al final de cuentas todavía hay juego. Vamos a ver, vaya Rinnegan, el soporte que está dando con la Lancer. Y ya llegó por allá también con este Drain a hacer el robe de Home Hill. Y esto está complicándose de nuevo para Trascendence. En cualquier momento pueden perder ambos puntos. Y de momento tenemos aquí a Rinnegan también tratando de ir a sonear un poquito con esa Lancer, darle un poquito de push. Vemos a, también a Adorais un poquito de complicaciones porque desde Balcón le están haciendo Crossfire. Y bueno, tiene que rotar poco a poco. Vamos a ver, de momento tenemos todavía aquí algo de vida. Muy bien, excelente reaction por parte de Adorais. Se acaba de llevar por ahí a Demons. Vamos a ver rapidísimo a Andy, que viene también a la captura de C, que va a ser muy importante. Pero bueno, todo tranquilo por acá. En lo que captura, vamos a ver por acá Asteris haciendo la suya. Excelente jugador por parte de Destroy Esports, generando esa baja. Ya también por allá Erika con excelente reaction shot se la acaba llevando, conectando ahí de nuevo. Uy, parado no. El seco por el Demon. Exactamente, de hecho, ni siquiera nosotros lo vimos, mi estimado Iron. Pero bueno, nos sorprendió. Y una victoria más para los chavos de Destroy Esports. Sería bueno ver qué es lo que opina la gente por allá, a quién le van, cuál es el pronóstico. Y bueno, Pepillo, ¿tú tienes algún pronóstico en esta partida o todo relax? Pues de momento estoy viendo que la estrategia es muy sólida por parte de los chicos. Están dando un muy buen juego. Cabe recalcar que es muy importante que las chicas no caigan en la desesperación, porque si les gana la desesperación, va a ser un factor negativo, el cual deben de dejar a un lado y preocuparse por lo que saben hacer, que es jugar. Es muy importante también tomar en cuenta que traen un mapa en contra y están en vivo. Aprovecho también para decirle ahí a Sixshot que ya no me va a hacer un video más de muletillas, Vetrucci, porque me comenta que me quieres hacer otro video de este o aquello. Pues ya no voy a decir esa palabra, ahora voy a decir aquello. Un saludo por ahí para Héctor Mendiola por ahí. Y pues los dejo a vos y mando porque voy a seguir leyendo los comentarios. Esperemos que ya no caigan más muletillas, Square el Pepe. Gracias, Pepillo. Pues bueno, para él le hagas tanto caso a Sixshot, sabemos que es uno de esos niños ratas de la comunidad. No es cierto. No, un saludo para el buen Sixshot, pero bueno, vamos a ver. De vuelta a la partida, porque tenemos aquí una triple cap muy rápida, muy fugaz. Aquí 40 segundos por parte de las chavas de Trascendence. Y bueno, eso se pone 2-1. Así que por favor, ahí la gente, por ahí se Barriel y mi saludo. Un saludo por ahí a Omar Barriel, Vadillo Barriel. Es decir, les comentábamos, la verdad, sería bueno que nos den su pronóstico a quién le van. ¿Creen que esto sea una remontada por parte de Trascendence y tengamos tercer mapa? O ahí tienen todo el apoyo a Destroy Esports y creen que ganen aquí lo que viene siendo el primer show match de CDC. Por ahí está Linkin Peak en la transmisión. Un saludo de nuevo ahí al carnalillo. Recordar que por acá lo estimamos también. Y que bueno, ya le estará dando ahí sus besitos en el yo-yo para que lo vean en el estudio en Gamelta. Pero bueno, vamos a ver, ya tenemos aquí todavía juego. Esto comienza hasta 2-1. Y si quieren la cámara de alguien en especial, por favor, háganoslo saber, con gusto se la traemos. Cuando vemos, le toca aquí el turno a las chicas. Vamos a ver a Style, esta jugadora que vimos. Vaya, se le atoró la granada. Bueno, yo tengo una maldición, mi estimado Iron, que cada que menciona un jugador, algo le pasa. Por aquí se le atoraron las agujetas y echó mal la granada. Conocemos que por aquí ya la están electrocutando, hay que tener cuidado, le están dando muy buen crossfire. Adorais también está en complicaciones, tiene que echarse para atrás. Muy buena cobertura que le está dando, no alcanzaron a eliminarla, tiene complicaciones, son 2-1. Están tratando de hacer la triple kill, tiene que meterse al punto. Muy bien Demons por allá con esa granada, no lo van a lograr. Y vaya dominación que le hacen, eficaz, muy eficiente esto que están haciendo los chavos de Destroy Esports al comienzo de la partida. Vaya estrategia que acabamos de ver. Creo que ha sido de las dominaciones más rápidas que hemos visto a nivel competitivo. 30 segundos, creo que sí, entra dentro de los récords más rápidos. Muy por abajo de los 40 segundos son partidas muy rápidas, donde se ve que son estrategias explosivas, con mucho despliegue de habilidades personales y con mucho push por parte de todos para no permitir que capturen los puntos, ¿no? De hecho, es bueno también esto, ¿no? La gente que está viendo aquí este tipo de eventos, para que vean qué es la estrategia que implementan los equipos, qué funciona, qué no, para sus partidas competitivas o casuales también. Digo, depende de cada quien cómo tome el nivel de juego. Pues bueno, que sepan cómo es que funcionan, a lo mejor pueden aplicar una de estas y les va a hacer de mucho, mucho favor en sus partidas. Así que sigan aquí con nosotros.
nosotros bien este tipo de calidad que tenemos en CDC. Y bueno, aquí comenzamos de nuevo, vamos a ver en la cama central cómo se distribuyen los equipos. Conocemos que por acá Drain ya también haciendo un poquito de crossfire en la zona de rampa aquí en mid. Y bueno, no hay nada todavía para este muchacho enfrente, cuando vemos que por acá ya tiene también un poquito de complicación en la zona de rampa. Están prácticamente Andy Nation con ese lancerón del balcón, pero no pasa nada, no pasa nada, todavía tenemos aquí algo tranquilo. Vemos que ya están sorprendiendo por ahí, fallaron el disparo, tiene que sacrificarse. Y sí, por ahí, como a Cuauhtémoc le acaban de quemar las patas. Por ahí mi estimado Licky Pink dice que es como a Cuauhtémoc Blanco, como Nezahualcóyotl, no sé a quién se refería, pero nada que ver, es Cuauhtémoc, mi Pink, no te equivoques. Y bueno, aquí lo tenemos prácticamente quemando las patas de este jugador, pero fue el suicidio. Tenemos a Rinnegan también de nuevo, le acaban de comer ahí el body shell, le conectó muy bien Erika. Y bueno, aquí tenemos 4 muertos por parte, nada más queda este muchacho, vamos a enfocarlo a ver qué logra hacer. Si por ahí Erika logra irse a lo que viene siendo el aro, acaban ganando por Triple K, pero se echó para atrás, yo creo que no era lo correcto. Vamos a ver, tienen que ir a presionar para allá, lo bien lo saben, ya están cayendo aquí, van a frenar muy bien por allá. No, el serrucho que acaban de meter, la acaban de eliminar, pero no fue suficiente y acaba de hacer una triple dominación, 1:11. Estamos viendo las partidas muy fugaces, mi estimado Pepe, tenemos mucha acción aquí en el terreno de juego. No, la verdad que ahora sí está siendo una ronda ráfaga, una partida ráfaga también. Pues estamos viendo un despliegue ahora sí que de habilidades, como tú lo mencionabas. Consta mucho de la habilidad del jugador como para poder neutralizar al equipo contrario, dando más bajas, y prácticamente esto es un juego de estrategias, y el que mejor lo haga va a ser el que se va a llevar este mapa. Los chicos optaron por una estrategia muy buena y se llevaron el primer mapa. Esperemos ver un tercer mapa y ver más espectáculo en este primer show match de Campeón de Campeones. Aprovecho para enviarle un saludo ahí a Crowley, y pues para decirles que CDC está de vuelta, gente. Ahora sí venimos con todo y esperemos estar en su agrado, y ahora sí que nos recomienden porque vamos con todo. Ahora sí no vamos a dejarlos abandonados, mis estimados. Exactamente, ahí estaremos dando noticias al final de la transmisión. Y pues bueno, aquí tenemos a Asterix tratando de dominar en la zona de Boron junto con su compañero. Vemos a Style, que también está allá cobertura, que tener cuidado porque le pueden caer en cualquier momento. Vamos por allá también, que están generando un poco de daño. Esta Style tratando de derrotar con el Crossfire. Y bueno, por poco se llevan la Triple Cap. Vemos por aquí que está en complicaciones. Le están conectando muy buenos tiros con las No Pistols. No logra eliminarlo, se le está complicando. Y vaya trabajo por parte de Asterix. Acaba haciendo esta double kill, impidiendo que se lleven aquí esta victoria en la ronda, las chicas. Y bueno, excelente trabajo por parte de este muchacho. Vamos a ver aquí a Rinnegan, está muy bien anclado en la zona de A. Y de bueno, de momento tenemos también por acá, está respawneando. Vamos a ver cómo se integra en la partida. Tenemos a Domito también cubriendo lo que viene siendo su home hill. Allá por allá, muy buenos disparos en la zona de top. Hay que tener cuidado, hay mucha acción. Erika teniendo que distraer un poquito a los que vienen en rampa. Aguas con esas nades, se los pueden llevar. Muy buena nade por parte de Drain. Y vamos, aquí va a conectar, excelente reaction, aunque la sorprendieron por atrás. Andy Nation muy bien haciendo la cobertura. Llegó un poquito tarde, pero bueno, calmó la situación, sino porque se pudo haber complicado más la cosa. Y bueno, aquí tenemos todavía el busteo de puntos por parte de estos muchachos. Yo creo que Destroy Esports ya le agarró la manera aquí a las jugadas por parte de las chicas de Transcendence, ya que están viendo todavía más agresivos, más contundentes. Tenemos una triple cap por parte de Transcendence muy buena hace ratito, pero bueno, aún así se están viendo un poquito más agresivos estos muchachos, y parece que ya están agarrando más o menos el juego de las chicas. Conocemos que por aquí excelente presión, ese crossfire que hicieron entre los dos fue efectivo para lograr la baja de este jugador. Y bueno, vemos que por aquí Andy Nation está tratando de presionar junto con su compañero. Están robando ya en la zona de top, hay que tener cuidado con eso. Por allá vamos a ver, porque Style está haciendo las suyas. Tienen que ir a presionar muy bien. Domita tiene las incense, la genera una mala granada por ahí, pero Adores ya haciendo también double kill. Y este se pone 3-3. Está muy cerrado, mi estimado Iron. ¿Cómo estás viendo el enfrentamiento? Realmente está siendo bastante parejo. Al principio tienen una estrategia bastante extraña, porque están perdiendo como que los puntos demasiado rápido, pero realmente están reaccionando de una manera bastante, bastante interesante, puesto que están recuperando. Ahorita incluso lograron un triple cap en un tiempo bastante corto. Están haciendo uso de las armas bastante bien, como lo son las incense. Tuvieron por ahí varios quemados, como dices tú, con lo de las patitas quemadas. Y ahorita vemos cómo arranca. Están arrancando con sus estrategias simétricas, aunque están mandando solo uno a home kill, y la parte de Transcendence está mandando dos. Yo creo que para cargar más rápido. Están abandonando. El ancla está dejando los puntos. Han sido como que la parte de las estrategias recurrentes de las chicas de Transcendence. El hecho de que el ancla esté dejando el punto
más allá de lo que normalmente lo hacen, ¿no? Exactamente, eso ya depende más o menos de cada quien, saben cómo se conocen entre ellos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, sabemos que pueden generar todavía más daño este tipo de estrategias que a lo mejor no son muy comunes de ver, pero bueno, al final de cuentas si le funcionan, queremos verlas, vemos aquí que Adres viene con todo también a generar algo de daño, están dando muy buen crossfire por ahí para que puedan generar la baja, muy bien se la acaban llevando, y bueno, vamos a ver en la zona de F, porque es la única que queda prácticamente en puntuación, y la están cubriendo por acá Drain, aunque ya se puede más, vamos a ver si logra hacer algo, quieren ir a pushar de momento, tenemos por ahí, están todos vivos todavía, aunque por aquí ya Adres de nuevo con el soporte de sus compañeras, acaba haciendo la baja de este jugador, y están busteando puntos, hay que tener cuidado con eso, está ahí cubriendo la zona de mid, vemos por acá Domita de Ancla jugando ahora, y vemos a Erika también en esta home hill, bueno, tenemos protección en esta parte del mapa, conocemos que por acá Drain está respawneando, se dirige a la zona de bottom mid, tratando de generar un poquito de rotación, para esto le va a llegar por atrás, excelente, no le dieron el call out por allá a Andy Nation, y acaban de llevarse a esta jugadora por la espalda, vamos a ver, de momento tenemos todavía la rotación, y está haciendo muy buen rush este jugador de Drain, ya lleva por ahí dos muertes en lo que viene de su corrida, y pues ya está poniendo un poquito feo de momento, 92 a 75, así que con todo, porque hay muchísimo tiro en esta zona del mapa, y vemos que ya está calmando un poco, porque Animation también llegó junto con sus teammates a hacer un poquito de support, cuando vemos que por acá está complicando, los chavos están generando un buen crossfire en la zona de entrada de Home Hill, hay que tener cuidado con eso, y muy bien el tiro que genera por ahí vimos hacia Animation, 2 a 1, se ve muy difícil, vamos a ver si hace algo todavía, no cae todavía, excelente, ahí lo que viene siendo ese wall run que generó la baja para este jugador, la están persiguiendo todavía, un maceta, exactamente, maceta, no, le reventó la maceta en la cabeza, vamos a ver, lo acaban desmayando y ya lleva 2 kills contra estos chavos, ya por ahí Adorais hace la diferencia y pues bueno, con todo, esto se pone en bus de puntos a favor de los chavos de Destroy Esports, pero tal y juego y bueno, están prácticamente parejos, vamos a ver, 150 puntos me parece ya van a 143, esto está muy 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 cerrado, hay que tener cuidado, recordemos, vamos a poner rapidísimo aquí el score para que lo puedan ver en pantalla, tenemos aquí a Erika como top player de su team y también a Downless también dando la cara, cuando vemos que por ahí hay 2 abatidos, es el momento de que Tracen se ponga las pilas, si elimina a este jugador, va a tener todavía más ventaja para ir a buscar el push, pero bueno, está todavía muy muy cerrado, recordemos que esto pues bueno, viene siendo la ronda 7, esto no hay armas en el mapa todavía, se acaban de reiniciar, los puntos cambiaron, el metajuego cambia, vamos a ver, aquí tenemos excelente igual vamos que tenemos por parte de ambos jugadores y ya está dominando el Demons por poco y logran hacer la triple camp. Estamos viendo ahorita el busteo de puntos, están drenando F, está muy parejo el puntaje, estamos viendo un 190-180, está a punto, esa trascendencia está a punto de bustear puntos, vemos cómo lo agarra, dijera nuestro amigo Pic, lo agarra como su osito de peluche, parafraseando a nuestro hermano Pic. Y vemos que le están dando push, obviamente acaban de hacer una triple cap impresionante. Muy buena triple cap. Y bueno, aquí ya vemos cómo es que los jugadores están todavía más metidos en el terreno de juego. Este se pone 4-3 y bueno, la ventaja la está teniendo ahorita las chicas detrás. ¿Qué opina la gente? Pon en la caja de comentarios. Vamos a ver qué es lo que dicen por allá, mi estimado Pepillo. Claro que sí, aprovecho para mandarle un saludo a Violeta, que es una chica gamer por ahí, muy buena. Un saludote también para Sigchok. Y pues la gente está muy tranquila, la verdad, están presenciando un espectáculo muy bueno, al igual que yo, está buenísimo, no hay nada para nadie, esto está 4-3, esperemos que hay un tercer mapa porque siempre es bueno ver más espectáculo. Por ahí, mi estimado Iron, no sé qué te está pareciendo el desenvolvimiento de las chicas. ¿Qué te parece? ¿Alguna opinión acerca de las chicas? Pues realmente están teniendo un despliegue de habilidades personales y de equipo bastante interesante. Están teniendo un despliegue de estrategias en donde, como comentábamos hace ratito, están dejando el ancla. Después de que cargan punto, el ancla se está alejando un poco más. Estrategias un poquito diferentes a lo que normalmente se ven. Yo me imagino que hace porque ya están leyendo un poquito la parte del juego que está ofreciendo los chicos de Destroys. Yo creo que eso es lo que está influyendo mucho ahorita para el triple cap que acaban de regalarnos en la partida pasada. Exactamente, vamos a ver, de momento tenemos aquí todavía juegan la partida Andy Nation ahí con esa gunfight, la acaba ganando, se le trabó el arma y bueno, ya acaba haciendo la baja, vamos a ver aquí arriba, tenemos a Style también con un poquito de complicaciones, pero bueno, vamos a ver cómo lo están viendo los chavos de Destroy Esports. Vamos a Drain aquí con las granadas, ya acaba de fallar una, tiene que sacar la Nasher y huir un poquito porque si no, se va a complicar. Excelente tiro que acaba de meter y esto genera una ventaja más para ellos, tenemos 2 abatidos por parte de estas chicas, hay que tener cuidado, están respondiendo todavía y aquí ya van a cortar el punto muy bien porque quieren
quiere empezar a bustear. Lo que comentábamos, algo pasa que empiezan muy bien trascendentes, pero de repente, de la nada, estos jugadores saben cómo sacar la jugada y bueno, empiezan a dar la vuelta de manera impresionante. Conocemos que por acá Drain viene con todo, aguas con ese dance, no va a ser suficiente para que puedas pues tú echarte las balas, esquivarlas todas, pero bueno, de momento tenemos aquí a Andy Nation ya también tratando de hacer el rush hacia esta zona. No hay punto que capturar todavía. Vamos a ver esta jugadora que viene a la captura de E. Si lo logra, va a ser triple K, pero bueno, se ve difícil porque ya están todos vivos, obviamente, generando muy buen tiro. Vaya headshot que le acaba de meter con la Nation, mi estimado Iron. Estamos a punto de presenciar una triple K con una kill bastante interesante, con un buen reaction ahí por parte de Styli, capturando el punto. Desafortunadamente perdieron F. Exactamente, vamos a ver aquí en F. Tenemos a Domita, acaba de ser eliminada por parte de Down. Es excelente jugada que acaba de hacer. Tiene todavía otra jugadora por ahí viva. Hay que tener cuidado, pero bueno, buen soporte que está generando, que esta muchacha se echa pues prácticamente para atrás. Aunque ya también muy bien por allá Astes, que acaba siendo la baja. Y bueno, aquí todavía tenemos juego. Tenemos 107 puntos a 129. La ventaja tienen las chavas de Transcendence, pero bueno, sabemos que estos muchachos de Destroy pues son muy peligrosos y en cualquier momento pues pueden generar un comeback. Así que bueno, tenemos aquí de nuevo a Adres generando un poquito de support en la zona de balcón, cuando también Andy Nation está cubriendo la zona de home kill. Vemos por acá también a Style de nuevo con este lancereo. Ya le dolió, se tiene que echar un poquito para atrás, es peligroso porque la puede bajar en cualquier momento. Y vamos a ver rapidísimo acá abajo, tenemos una gunfight aquí en la gana. Tenemos a Erika, ya parece se acaba de escabullir este jugador. Excelente reaction, no fue suficiente, acaba siendo abatida por parte de este muchacho. Y Rinnegan sigue todavía dando crossfire, impresionante andan todo este muchacho, generando también esa baja por parte de para su equipo. Y vemos que también a la vez está generando crossfire hacia la zona de home kill rival. Cuando vemos que por acá está también al pendiente de la zona de bottom mid. Y bueno, con todo este muchacho tiene que ir a presionar poco a poco. Vemos acá tenemos una gunfight, Adres con todo, excelente el nasherazo que le acaba de meter por ahí, excelente escopetazo. Vemos que ya le llega a otro, vamos a ver si se acaba de llevar. O bueno, eso se va a complicar para esta muchacha. Ya viene por atrás porque le hicieron el 2-1. Y bueno, en la puntuación está muy cerrada, se la pueden llevar. Si siguen manteniendo lo que viene siendo el punto de F, van a acabar ganando por puntuación. Hay que tener cuidado con eso. Y sabemos que estos muchachos lo tienen en mente, así que vamos a enfocarnos en este punto. Ya bien, excelente lo que acaba de hacer por ahí Downless. Están ganando muy bien la zona, pero bueno, prácticamente están cortando, no están puntuando de momento. Vamos a ver, están suspensos esto, pero no, ya están recuperando el punto. Y esta es una victoria más en rondas para las chicas de Transcendence. ¿Cómo lo estás viendo, mi estimado Pepillo? No, Betrucci, créeme que me está gustando muchísimo estas chavas, la verdad. Al parecer ya dejaron a un lado los nervios y están dando pauta para un tercer mapa, que es lo que yo quiero ver. Por ahí aprovecho para mandar un saludo a Rubí Rosas. Me comenta ahí que ella es nueva y que le parece muy bien. Es inspiración para ella ver a las chicas jugar. Es buenísimo. Le comentamos a todas las chicas que tengan ganas de jugar, ¿no? Pues que ahí están los equipos, tienen sus páginas de Facebook, pueden buscarlo y contactar. Ya es la comunidad cada vez más grande. Créeme que es demasiada la cantidad de jugadores que están en este juego de Gears of War 4. Buenísimo. Y pues ahora sí, las chicas van a hacer un buen papel, yo estoy seguro. Ahora sí, ya elegí mi equipo y yo me quedo con las chicas. No sé ustedes, Iron y mi estimado Betrucci, con quién vayan, pero yo digo apoyo al poder femenino, ¿eh? Vamos a ver, porque la verdad Destroy Esports lo está haciendo muy bien. De hecho, lo estamos viendo en pantalla. Vaya, Drain está jugando muy bien como main slayer y dominando zona de top. Pero bueno, yo creo que también estos chavos se van a quedar. Yo no sé, si siguen jugando como van ahorita, replantean sus estrategias, puede que se lleven la victoria. Así que pues vamos a ver, estamos mediadores. No creo que estemos obviamente con nadie, pero sí, muy bien, Trascendent lo están haciendo de manera excelente. Conozco que por acá, obviamente, Destroy Esports, les comentaba, no se van a dejar y lo van a hacer todavía, yo creo que mejor, para lograr hacer la victoria de este set. Así que bueno, de momento tenemos a Adorais ya tratando de recapturar la zona de top. Conocemos que por acá The Nation viene a hacer la captura de Home Hill rival. Vamos a ver si no se le complica tanto. Me parece que solamente hay un jugador ahí arriba. Y si no se apura, les van a llegar. Excelente por ahí ese sneaky kill que acaba de generar. Y ya se animó. Se le subió la adrenalina a esta jugadora porque viene con todo sin miedo. Cero miedo. Double kill. Bien lo dices, mi estimado oso. Y bueno, con esta efectividad que tuvo en ese escopetazo, acaba de hacer una triple cap. Excelente. ¿Cómo la viste, mi estimado Iron?
fue una cosa vertiginosa. Se aventó realmente con una determinación impresionante para hacer esa. Primero la sneaky kill, que fue muy inteligente esconderse claro. ahí de su parte. Y después se aventó con toda la determinación para, pasando la maceta, hacer casi casi un cover rush y llevarse prácticamente al que estaba cuidando su home kill y llevarse la triple cap. Sí, la verdad fue muy buena jugada. La estrategia se fue muy, muy bien ejecutada. Y pues vimos ahí cómo es que lo logró terminando, ¿no? Y al final de cuentas eso le sirvió. Hasta los ánimos se le subieron porque con esa kill se fue a animar. Y bueno, se llevó el que estaba ahí en macetas y con eso te generaron la triple cap. Muy buena jugada, llevó el soporte después, pero bueno, les funcionó. Y bueno, vamos a ver, muy buena jugada por parte de esta muchacha. Así que vamos ahorita a la cava cenital. Las estrategias van a ser muy parejas, me parecen. Por ahí tenemos a Linkin Pig, cero miedo, viejón. Pues así es, cero miedo, fiero, fiero. Dice, bueno, sí, yo todavía sigo aquí. Nuestro niño rata oficial de campeón de campeones comentando con ustedes. Muchas gracias, un saludo por ahí a Sigshot. Y pues bueno, no se crean, es un buen jugador, buen amigo. Vamos a ver, de momento se hace Adora, dice aquí la zona de top, tratando de revivir a su compañera. Y aquí tenemos también un poquito de Gonfa, hay que tener cuidado, ya están complicadas la situación para los chavos de Trascendence. Y aquí tenemos también de nuevo, bueno, todos se volvieron locos, hay mercado aquí, están generando, están las 5 jugadoras abatidas y es momento de triple cap. Ellos lo saben, acaba cada quien hizo lo suyo y con estos méritos se llevan la victoria en esta ronda. Muy buena jugada por parte de los chavos de Destroy Esports, es lo que te comentaba, Pepillo. Yo creo que están sabiendo responder, le están agarrando el juego a las muchachas y en cualquier momento pueden dar la vuelta y pueden llevarse la victoria y pues llevarse el primer showmatch de CS. Es correcto, créeme que yo estaba con esas 4 rondas que había, que ya se habían llevado las chicas, me estaba yo animando. Por ahí buenísimo el espectáculo que nos están brindando. Cabe recalcar, gente, estamos esperando sus comentarios, cualquier duda, sugerencia, estamos a la orden. Y pues por ahí creo que esto tiene hay mucha leña donde cortar, pero se va a poner buenísimo. Le mando un saludo a toda mi gente, por ahí a mi equipo, a mi Team Scorer, por ahí están surgiendo algunos de mi clan. Y pues aprovecho para mandarle un saludo a Scorer Daemons, Scorer Yairi y ahí a Yosimar, que me están sintonizando y me dicen que está buenísimo el evento. Esperemos ver cada vez más personas. Bueno, y esto no es el primer y último match, van el primer y último show match, van a haber más. Y pues los dejo a vos y mando por ahí, mi Iron Beard. No sé qué impresiones tengas tú. Pues realmente es una partida interesante donde estamos viendo ahorita a El Demons realmente salvar a uno de sus compañeros para poder capturar el punto de E. Está el Boomer realmente intacto, no lo han ocupado. Ya realmente El Demons está a punto de ver qué vamos a hacer con esas lanzagranadas. Está muy rojo, no puede salir, tiene que actuar con mucha cautela. Estamos viendo que se protege, le están haciendo un crossfire por debajo, está cubriendo muy bien el punto. Acaba de usar unas granadas de manera espectacular, llevándose por ahí a Adorice, creo, fue a la que se llevó por ahí. Está tratando de correr hacia E para recuperar el punto y poder boostear. Porque recordamos que ahorita el team de Trascendence está teniendo una diferencia importante en puntos y tenemos que lo están forzando a hacer un triple cap si continúan con el busteo de puntos, ¿no? De hecho, bien lo dices, bien lo mencionas, porque sí son 80, ya casi 90, casi 100 puntos van a llegar, a diferencia de 30 que tienen los chavos de Destroy Esports, pero en cualquier momento se pueden recuperar. Vemos que por ahí, excelente lo que está haciendo Oni Nation con esa kill, ya van a presionar, está muy roja, tiene que echarse para atrás. Vemos por allá que Train está haciendo de las suyas con ese Lancer a larga distancia y eso presionó un poquito a Andy para que se quedara en cobertura. Cuando vemos que por acá ya está recuperando el juego porque Style se está acercando, está muy roja y le van a hacer el push y no se quita ahí. Por ahí te conectan los disparos, hay que tener cuidado con esa zona. Va a estar haciendo la gonfa, le está encarando. Vamos a ver, le van a caer los aún. Se ha dado cuenta que por atrás va un jugador, no, ya se desvió hacia la zona de balcón, de maceta. Y bueno, vamos a ver, tiene que regresar poco a poco. Y tenemos aquí gonfa y todavía vamos a ver quién se la lleva. Ya por ahí acaban haciendo el support. Y está busteando puntos todos los chavos de Destroy Esports. Solamente queda un punto en juego. Ay, falla la Incen. Style se acaba suicidando. Lamentable lo que acabamos de ver. Una mala decisión, una mala jugada. Un bad input. No supimos qué fue lo que pasó por ahí con Style. Pero bueno, tenemos aquí a Rinnegan, que es un jugador que tiene muchísimo soporte y lo está haciendo muy bien. Están pushando, pero ya están cayendo todos de sorpresa. Se están metiendo ya muy separados los jugadores de esta zona. Hay que tener cuidado porque en cualquier momento pueden voltear el score. Y bueno, vemos que ya de hecho están tratando de alcanzar. Tienen que ponerse las pilas porque
si mantienen F, van a perder al parecer. Y si no, es que en cualquier momento van y el Destroyer Force hace la recaptura. Así que hay que tener cuidado con eso. Conocemos que Rinnegan no deja de generar por aquí disparos, porque sabemos que es el último punto en juego. Y en cualquier momento lo llegan a robar, se acaban llevando la ronda. Ya hay un humo por ahí, hay una Smoke Grenade que fue tumbada. Y en este momento es el preciso para poder ir a presionar, cuando vemos que Erika lo hace muy bien y acaba de llevar a este jugador. Bueno, estas dos jugadores que están de ancla están haciendo un papel excelente para dejar obviamente con vida a su equipo todavía. Y excelente por ahí Asteri, lo que acaba de hacer una kill muy muy buena. Pero ya también Domita hizo las suyas. Está 177 a 188 prácticamente. Tienen que ponerse a puntuar y tienen que ir a cortar un punto estas muchachas, porque si no les van a dar la vuelta, mi estimado Iron. Esto está muy muy cerca. Están a punto de darles la vuelta. No les alcanza realmente la puntuación que están haciendo ahorita. No les alcanza para ganar. Afortunadamente acaban de recapturar punto. Están ahorita busteando ambos. Está muy cerrado. Realmente Trascendence está a punto de ganar. Acaba de pasar y el grupo de Destroys acaba de bustear y les acaba de robar el equipo, el partido, solamente con 3 puntos de vaya, ventaja. Vaya robo de puntos, bien lo estás diciendo, mi estimado Iron. Este se puso muy intenso, quedaron 209 de repente por el boost de puntos en esos milisegundos. Prácticamente la victoria en la ronda se la acaba llevando Destroy Esports. Le robaron la puntuación, muy muy cerca estuvieron de poderse llevar lo que viene siendo el mapa, porque recordemos que van 6-5, lo pueden ver ustedes en pantalla. Estaban a punto de ganar y irse a un tercer mapa, pero muy buena jugada, la verdad, la replantearon muy bien. Se pusieron las pilas los chavos de Destroy Esports y robaron la puntuación de una manera muy inteligente. Cuando vemos que por aquí empezamos la partida, tenemos choques ahí en Soldadura y en Fuentes, tenemos también las Incense en bottom mid y tenemos Nades en top. Así que bueno, un baneo también en bottom y aquí tenemos tiro todavía. Vamos a ver la cámara de Style, que está dando un juego muy muy bueno. Conocemos que está de soporte en la zona de balcón, generando un poquito de presión en la zona de top, y bueno, a echarse para atrás porque ya le ganaron a su compañera. Hay dos abatidas. Vamos a ver la cámara de estos muchachos. Tenemos aquí a Drain, que la verdad me está gustando mucho el juego de este muchacho. Aunque vemos que por allá ya también hubo una Incen que tuvo que hacer un sacrificio hacia su propio teammate. Está presionando ya en la zona de maceta. Hay que tener cuidado con esto. Si gana el duelo, se va a llevar. ¡Uy! ¡Excelente reaction shot que acaba de meter este muchacho! Ya llegó toda la caballería. Va a estar un poquito complicado. Vemos allá Andrés, se quiere meter. La acaban de rebotar. Y esto va a ser la triple K por parte de estos muchachos. Se está poniendo muy bueno. ¡Uy! Un disrespect por ahí. Se acaban de llevar a su propio compañero. Pero bueno, 6-6, mi estimado Pepillo. Tenemos de nuevo, como en la partida pasada, una ronda que va a ser la decisiva para este match. Ah, no, bueno, créeme, 13 rondas, 2 mapas, esto habla de qué tan bueno se pone la cosa, Exactamente, Pepillo, vamos a ver, se pone muy buena. Y bueno, esto ya está 6-6 de nuevo, se repite la historia como en el mapa pasada. Vamos a ver, aquí tenemos a Trascendence, tenemos a Destroy Esports en este primer show match de CS. Manden saludos, está por acabarse. Tenemos aquí a Violeta, obviamente, tenemos a Sixia, tenemos a Luis Benítez Sánchez, ya llegué, guapos, un saludo, guapucho. Pues bueno, aquí estamos contigo de nuevo en CS reviviendo. A lo mejor no tenemos todavía muchos espectadores, no tenemos muchos comentarios, sabemos, entendemos, porque pues bueno, es dominguito, no avisamos, somos los descarados en ese aspecto, pero ya estamos de regreso, lo importante, y es pues bueno saber que tenemos aquí el apoyo de la gente y que ya con la organización tenemos aquí ya también los eventos planeados para que ustedes puedan agendarse y estar con nosotros en este gran tipo de enfrentamientos, como están viendo en pantalla, y generar la audiencia que teníamos anteriormente y sobre todo toda la fanaticada que le gustan los esports. Cuando vemos aquí a Adres, que acaba de llevarse en el duelo a este jugador, hay una batida por parte de Destroy Esports. Vemos que ya también están haciéndose de este jugador arriba y con el Torque Bow Adorais generando un poquito de presión y están tratando de forzar a Triple Cap. Vamos a ver, están prácticamente todos abatidos, solamente queda un jugador vivo. Y bueno, de momento tenemos aquí la triple captura por parte de estos muchachos. No, ya están dando por allá, están denegando de. Vamos a ver qué es lo que sucede. De momento tenemos aquí excelente a Drain con esta kill. Se va a meter a la boca del lobo porque hay dos jugadoras. Lo está haciendo muy arriesgado. Vamos a ver. Uy, muy buena jugada. Parece que se lleva otra kill todavía. Si la lleva a lograr, va a hacer toda la salvación. No, ya muy buen trabajo por parte de Domita. Casi se lleva, le van a hacer otra vez aquí el 2-1 que por allá Antination va a rodear. Y bueno, mejor van a dejar el punto. Domita se tiene que echar para atrás y se están metiendo de nuevo a la partida los chavos de Destroy Esports. ¿Qué opinas de eso, mi estimado Adam? Realmente ahorita los chicos de Destroy están recuperando el tiempo perdido que habían cuando perdieron los primeros 2 puntos. Están ahorita obteniendo el boost points y ahorita vemos a Domita haciendo una labor de support bastante interesante. Está a punto de perder, se lleva la gunfight. Estamos drenando ahí el punto de D. Están recuperando D y empiezan a bustear ellas. Es importante que ellas empiezan a bustear y que conserven esa ventaja para poder llevarse el mapa y podernos ir al tercer mapa.
Exactamente, bien lo dices, mi estimado Oso. Y bueno, vamos a ver aquí. Erika quiere tratar de subir, pero bueno, también ya están dominando muy bien por allá. Drain está drenando, ahora sí que drenando lo que viene siendo el punto de top. Y también Sion de F. Y de nuevo el punto no lo llenó, por ahí se salió. Creo que se le fue el avión. Y prefiere mejor a bajar las escaleras a dar un poquito de support. Pero no están busteando de momento. Vemos que por allá ya está el busteo de puntos. Todavía no lo generan. Y aquí tiene que aprovechar para llenarlo. Parece que sí se le había olvidado. Ya tiene que quedarse arriba. Aunque me parece que por allá iba a llegar una jugadora a atacar de lado haciendo cross. Pero no llegó nunca. Y aquí hay tres abatidas. Hay que tener cuidado porque van a empezar a generar presión estos chavos de Destroy Esports. Hay 5 contra 2 prácticamente. Va y saben que es momento de ir a presionar la zona de home hill rival. Ya viene con todo y se va a dar la vuelta porque le pueden caer. Vemos que ya por aquí van a hacer una triple cap. Ahí van a meterse las jugadoras. Echan choque, echan de todo. Van a regresar con todo. Muy buena doble kill por parte de L Demons. Y parece que esto va a ser la victoria. Pues muchachos, no, ya le llegaron por atrás. No han ido en el call out. Muy buena jugada por parte de Erika, salvando su equipo de nuevo, por poco generando una triple cap. Aquí tenemos un 2-1, Erika tratando de dar support. Hay abatidos por ahí, pero bueno, ya está a salvo el equipo de Trasen. Se acaba de salvar, impresionante lo que acabamos de ver, mi estimado. Yo pensé que ya era una triple cap, pero no, para nada. Las chicas muy bien lograron dominar ese punto que estaba en pelea. Pero pues vemos que ahorita están ejerciendo presión, está el punto de F, que es la papa caliente, podría decirse, y si ganan este punto, obviamente no hay que descuidar ninguno de los dos puntos, pero pues prácticamente esto está muy cerrado. Está por terminar y vamos a ver qué pasa, mi estimado Betrusi. Exactamente, parece que el mapa se lo van a llevar tras en es porque ya están aquí abatidos dos jugadores, tres jugadores, y ya esta es victoria para Trascendence. Acaban de dar la vuelta al marcador de una manera impresionante. Vemos aquí cómo fue el recorrido de victorias en rondas, 7-6, muy bueno. Y bueno, tenemos un tercer mapa muy bien jugado por parte de ambos equipos. Vemos aquí cómo quedó el score y vaya jugada que nos acaban de regalar. Así que bueno, vamos a ponernos de acuerdo aquí con los jugadores, vamos a ir a un tercer mapa, Pepillo. Así que bueno, ahí estaremos leyendo todavía los comentarios de la gente en la que vamos al cambio de mapa y regresamos con ustedes en breve. Pues yo, antes del cambio de mapa, aprovecho para mandar un saludo a Alberto y Paola, no, amigos que nos sintonizan desde San Diego, amigos muy queridos para nosotros, se les manda un abrazo. Entonces, ahora sí, deseamos una pequeña pausa para poder regresar directamente al tercer mapa. No se vayan, regresamos.
Hey, qué rebemios, ¿cómo están? Sala Betrucci. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en lo que viene siendo el tercer mapa de este primer show match de CDC, campeón de campeones. Ya estamos de vuelta con ustedes después de tanto tiempo. La gente que viene llegando, muchas gracias por acompañarnos y sigan compartiendo el stream, que todavía tenemos un mapita más y que bueno, que se está poniendo muy bueno. Las dos partidas pasadas tuvimos 6-6, la verdad, muy reñidas. Y pues bueno, vamos a ver qué esperamos de esto. Ya nos estarán dando aquí su espectáculo ambos equipos, Destroy Esports y Trascendence, estas chicas que estuvieron participando en el Gears Five Nights de The Coalition la semana pasada. Y pues bueno, aquí tenemos este gran enfrentamiento, mi estimado Iron. ¿Tú cómo lo estás viendo? Realmente ha sido un enfrentamiento bastante parejo. Vimos un despliegue de habilidades tanto en el primer mapa como en el segundo, cada quien en su mapa de dominio. Curiosamente, dominaron el mapa del contrario. Trascendence dominó en el mapa de Destroys y Destroys dominó en el mapa de Trascendence, ¿no? Pero realmente fue un despliegue de habilidades bastante interesante. Vimos muy buen support, vimos muy buenas habilidades individuales, vimos muy buenos gunfights, vimos muy buenos wallbounds. Unos duelos de estrategias bastante extraños, pero realmente bastante efectivos, ¿no? De hecho, no es muy, es curioso eso que mencionas, la verdad, qué ironía, ¿no? O sea, el primer mapa que escoge Trascendence lo gana Destroy Esports, y bien lo mencionas, ¿no? Ahí el mapa que escoge Destroy Esports lo gana Trascendence, entonces fue una inversa, pero bueno, vaya partida, la última que vimos estaba a punto de ganar los chavos de Destroy Esports, a ese comeback que estaban dando, pero al final de cuentas no surgió efecto, y bueno, aquí estas chicas se lo acaban robando a generar un tercer mapa, y ya tenemos aquí que va a ser reclamado, muy muy buen mapa competitivo. Yo creo que es un mapa donde se presta mucho para Crossfire en la zona de top. Quien gane top va a ser muy importante el desempeño de la ronda, porque de ahí puedes generar un buen cross para que tus Slayers vayan a terminar las jugadas. Pero bueno, vamos a ver qué opina la gente por ahí. Quieren saludos, escríbanos, amigos, de momento en lo que pues sigue aquí buscando la partida por ahí. Betrucci, ah no, Pic troleando de nuevo por ahí, dice Betrucci, sigues buscando novia. No, amigo, ¿qué pasó? Te tengo a ti, con eso tengo. Un saludo por ahí al Pic que quiere trolear. Pero bueno, vamos a ver, aquí tenemos a Relay Frog, que ahí le mando saludos a Style. Tenemos a Asterix, que está por ahí jugando de la partida. También está con ustedes en el enfrentamiento. Y bueno, aquí en el stream. Vamos, que por acá ya está cargando la partida. Tenemos a Omar Bradillo Barriel de nuevo aquí en los comentarios. Tenemos a Demons. Tenemos a Style, que está pues, agradeciendo a esos fans. Tenemos también ahí a lo que viene siendo Edgar Quiroz, también aquí echando cotorreo con la comunidad. Echando también ahí a Violeta, también cotorreo. Vemos por acá también a Ruby Rosas. Bueno, a todos los que están acompañados, a Croy también, este jugador también me parece que era de Real Life también, que ahorita lo que voy a ver también, amigo de Soul Alex Gaming. Y pues bueno, un saludo por ahí. Tenemos a Tepigo, no sabemos si eres original o pirata, amigo, pero bueno, Tepigo, un saludo, mi hermano. Tenemos ahí a Asterix de nuevo también. Tenemos a todos ellos, a Linkin Pick, que dice vamos a apostar a ver quién gana. Ahí ganan sus apuestas con Pick. Dice que si van a Querétaro o no van a ir. Y bueno, ya estarán haciendo apuestas con él también. Pon unos taquitos o algo. Este gran caster de Gamelta, mi compañero en Gamelta. Un saludo, mi hermano. Vamos a disfrutar esta gran partida. Y pues bueno, comenzamos esto. Trascendence contra Destroy Esports. Se va a poner muy interesante. Último mapa. Los últimos dos 6-6. Los tuvimos ahí en Impacto, en Foundation. Y ahora nos toca reclamarlo. Vemos aquí el comienzo de la partida, mi estimado. Vamos a ver la acción que tenemos acá en la zona de top. Vamos a mover rapidísimo porque tenemos a Adolice ya tratando de ir a conectar el punto. Y bueno, un poquito complicado. Hay crossfire por todos lados, pero ya se hace la puntuación poco a poco. Lo están a través de la rejilla. Hay que tener cuidado. Le está tratando de conectar unos cuantos disparos, pero ya fue abatida. Y le acaban de robar este punto. Asterix está demostrando una muy buena habilidad. Está a punto de llevarse el double kill. Se lleva el double kill impecablemente. Está defendiendo el punto. Es posiblemente que dé algún crossfire desde allá arriba. Estamos viendo ahora la cámara del Demon haciendo un soporte. Nos cambiamos ahora la cámara. Cachetada. Y bueno, tuvimos una triple cap vertiginosa, mi Beto. Exactamente, 42 segundos. Muy rapidísimo lo que acabamos de ver aquí en pantalla. Los chavos de Destroy Esports supieron dominar muy bien aquí a las chicas. Y bueno, vimos que acabaron, de hecho, con 3 abatidos. Ahí damos allá a 2 jugadoras vivas al final de la partida. Supieron hacer muy buen crossfire. Como bien lo mencionabas, mi estimado Iron. Tuvieron aquí efectivo la jugada en la zona de top, que fue lo que generó que al final de cuentas se abriera el campo para ellos. Y la victoria, ¿no? Muy buena jugada por parte de estos muchachos. Que Drain fue el jugador que tuvimos que acabó haciendo la triple cap. Vamos a la cámara de El Demons, pero no sin antes irnos a la cámara cenital. Cuando vemos que por ahí tenemos muy buen desempeño en estrategias, vemos que van 3 y 3 a la zona de top de nuevo. Vamos a ver cómo están las jugadas en esta zona. Vamos a Demons también generar un poquito de daño en la zona de bottom mid, así que hay que tener cuidado con eso, pero de top mid. Vamos, aquí tenemos el crossfire muy intenso. Hay que ver si es que lo acaba ganando este muchacho o si no es que Andy Nation hace las suyas. Muy buena jugada por parte de los muchachos. Quieren buscar la triple cap de momento. Muy rápido vimos que hicieron un bloqueo en la zona de bottom. Y bueno, ahora le están regresando la jugada a los muchachos, estas jugadoras.
Esto se pone 1-1 y les quitaban el récord 31 segundos. Bueno, eficaz lo que acaban de hacer. Y 1-1, no se están dejando. Apenas estamos comenzando la partida, señores y señores, y tenemos ya un 1-1 muy rápido, mi estimado Iron. Si te fijaste, usaron una estrategia muy, muy, muy extraña. No fueron a su home hill. Fueron directamente a capturar al sniper, dieron toda la vuelta, hicieron una rotación completa y lograron conquistar los 3 puntos de una manera vertiginosa. Exactamente, vamos a ver. Pepillo no está ahorita con nosotros, regresa en un par de minutos. Ahorita lo vamos a hablar para que, pues bueno, yo creo que fue al Oxxo de nuevo. Costumbre, costumbre de casters, costumbre de jugadores, pero bueno, vamos a ver ahorita si regresa, nos acompaña en la transmisión. De momento, vamos a ver, les toca aquí la cámara a las chicas de Transcendence. Está poniendo muy interesante 1-1, tercer mapa, la gente que viene llegando. Esto solamente es un showmatch improvisado de CDC, no es nada organizado, tenemos a lo mejor poca gente porque no avisamos, nos pasamos de lanza en ese aspecto, pero ya estaríamos dando una noticia ahorita al final de este enfrentamiento para que ustedes puedan revivir los buenos tiempos de CDC, nos organizamos entre todos y tengamos a toda la comunidad presente aquí competitiva. Tenemos, recordamos que por ahí hay equipos de gran calidad, de talla mundial como Logic, tenemos equipos también de otros países como muy muy famosos ahí a Essence, estos chavos de por allá de Holanda, de Europa, la verdad, muy buenos jugadores. A Momumil, tenemos también de España a Remaking Dreams, a RD, que también ya tienen otro nombre por ahí, pero equipos de gran calidad. Ustedes saben que CDC apoya muchísimo a la comunidad en general mundial de Gears of War, y bueno, ya estaremos organizando por ahí. Esto solamente es para la poquita gente que pudo ver nuestro Steam improvisado, y bueno, primer show match, así que bueno, vemos ahí tratando de conectar muy bien esta jugadora y otro triple cap, ahí 47 segundos están arrasando muy bien. Fíjate lo que es esto, mi estimado Iron, son respawns muy cortos, va empezando la partida, todavía no se generan response como para poder generar triple cap de manera fácil, y lo están haciendo muy bien estas muchachas, así que no quiero ni imaginarme qué se viene si siguen jugando así y los tiempos de response siguen aumentando. Realmente se vieron muy conservadoras al poner las Voltox, creo que están tratando de conservar un poquito la calma del juego más en la estrategia que en las armas. Creo que la parte de la rotación que están efectuando les ha salido bastante bien, puesto que llevan 2 triple caps bastante rápidas. Exactamente, lo están sabiendo hacer muy bien, se están moviendo muy bien el mapa, es lo que estamos viendo, que está dando la apertura para poder irse a la zona de home hill rival y sobre todo capturar top mid. Cuando vemos que por aquí ya los chavos de Destroy Esports están tratando de dominar, vemos que Style se metió ya por ahí hacia la zona del smoke para generar un poquito de daño. La va a sorprender, no lo ha visto, se está cubriendo por el smoke y a ver si logra la gonfa ganar a esta muchacha. Excelente, vemos que por allá Style tiene double kill, Andination hizo lo suyo, hay 3 abatidos y lo saben las jugadoras y de este momento tienen que ir a rushear. Vemos a Andination que va a tratar de dar el soporte a su compañera, por ahí le quiere pegar, lo que pasa es una granada, falló el tiro muy muy mal por ahí, pero bueno, se esmeró, le funcionó excelente. Por ahí Rinnegan con esa double kill, vamos a ver si logra llevar el tercero, está tratando de presionar poco a poco, no, ya por ahí Domita le puso un alto y están tratando de recapturar la zona de top. Recordamos que por acá ya iban por otra triple cap las muchachas, pero acabaron frenando a los chavos de Destroy Esports muy bien, de buena manera, generando que estén todavía vivos en el terreno de juego. Cuando vemos que ya se quieren desquitar, uy, lamentable, por ahí metió el escopetazo sin querer, se acaba de llevar su propio compañero. Por ahí me acuerdo que tú una vez me aplicaste una de esas, mi estimado Oso, tratando de generar un poquito de presión, se presionan y al mismo tiempo se acaban llevando. Cuando vemos que por allá Style ya está recapturando junto con su compañero, le meten un mazapanazo, solamente es una pequeña broma en 3 me parece, y esto sigue todavía en vida para estos jugadores. Cuando vemos que por allá vemos a Andy Nation tratando de generar también un poquito de soporte en esta zona, muy mal el brinco que acaba de meter por allá Domita, se la acaban llevando, se la acaban comiendo. Erika también dando soporte desde la zona de bottom mid, y bueno, excelente juego que estamos viendo hasta ahorita, mi estimado Oso. Vemos que por allá también están tratando de dominar la zona de top las chavas, pero están complicándose porque están respondiendo muy bien y haciendo las kills de momento ahorita los chavos de Destroy Esports, aunque Down ya fue abatido, pero bueno, haciendo también de las juego weapons. Ya vimos que por allá también Eldium nos acaba de hacer también esta baja, están las Voltox en juego, vamos a ver también si tienen mucho rol en esta parte. Partida. Muy bien, excelente juego de Aldimos rebotando por allá, Domita, que acababa también de reaparecer y de nuevo la regresan por ahí hacia la zona de respawn. Vamos a ver, vamos a cambiar la cama de nuevo, tenemos las homesies dominadas, lo único que queda en pie es la zona de top, pero tienen bastante puntuación los chavos, las chavas de Transcendence, porque bueno, son 155 puntos a 126 de momento, mi estimado Aldimos. Es una partida bastante interesante, estamos viendo ahorita a Adorize, está tratando de cubrirse, va hacia el gunfight directamente. Está tratando de esquivar los puntos, le dan muy buen support y obviamente acaba llevándose la baja. Está tratando de capturar A, le dieron muy buen support y vemos cómo está recuperando A para poder permanecer con vida, ya que ahorita
los chicos están manteniendo los boost points. Exactamente, la verdad, buen papel, acaba de salvar su equipo con esta dominación de home hill rival. Y bueno, vamos a ver, 169 a 170, 171, ya están perdiendo en puntuación, les acaban de dar la vuelta. Y bueno, todo por ese boost points, aunque ya por allá están recapturándose. Vamos a ver aquí de nuevo, Adler tratando de hacer el push excelente. Vamos, que está haciendo, ya lo están frenando por ahí, hay que tener cuidado con eso porque le están conectando todos los disparos. Está roja, pero no ha caído, es milagroso todavía para esta muchacha. Vamos, que está moviendo muy bien, vaya movimiento que está haciendo, está tratando de hacer el chase. Ya la sorprendieron muy bien ahí el ancla de esta home hill. Y bueno, prácticamente esto ya está perdido porque no hay puntuación para ellas. Y bueno, esto se pone ya muy candente por ahí. Vaya bromilla que acaba de hacer. Y bueno, hay una kill que no era necesaria. Pero bueno, mi hermano, te acabas de llevar ahí lo que iba diciendo. El 2-2 está muy cerrado. Bueno, vaya partida, vaya showmatch que tenemos aquí en CDC. Está bastante parejo de momento, mi estimado Iron. Realmente las chicas de Transcendence están aplicando estrategias diversas. Realmente les están confundiendo mucho a los chicos de Destroys, que están sabiendo responder ante los cambios de estrategia, están logrando tener las Power Weapons en su poder, están tratando, ocupándolas de manera muy efectiva, y obviamente están tratando de sumar los puntos, ¿no? Exactamente, muy bueno eso que me dices, mi estimado, cuando vemos que ya también por aquí pusieron Hammerbores en la zona de construcción, en la zona de forjar. Así que bueno, eso va a ser un poquito interesante, porque recordemos que ya es la Title Update número 4 del Gears of War, y esto permite que también sean más balanceadas las armas. Aquí hay un Tuning Weapon, recordemos que Lancer ya es más Mid Weapon, ya obviamente ya es más Close Weapon, Close Range Lancer, y ya se catalogó más del lo que viene siendo de largo alcance, de ahora sí Long Distance, lo que viene siendo la Hammer Burst, porque bueno, ya es un arma que hace bastante daño a larga distancia. Lo que era la Lancer, ahora es más efectiva la Hammer a largas distancias. Pero bueno, esto es solamente un dato por ahí de la actualización que acaba de salir. Cuando vemos que por aquí Down es excelente con esa Nasher, acaba de generar muy buena kill, se está llevando la puntuación de esta zona, lo que viene siendo la zona de A, rebotando muy bien por allá Style, se está complicando atrás, en muy bien por ahí Erika, la ancla de esta zona, generando también el rebote para que no se lleven la partida a este muchacho tan rápido, porque vaya que es rápido lo que están haciendo ahorita de momento a través del smoke, pero fue marcada lo más seguro porque le conectaron muy buenos disparos a través del humo, y bueno, esto generó también la bajada. Están presionando, vamos a ver rapidísimo lo que es la cámara cenital para ver cómo están presionando, si vemos que están tratando de encerrar desde la zona de top a las jugadoras, porque bueno, no tienen para dónde ir. Vemos que por ahí en la zona de Hammerwood, vamos a ver, tenemos un duelo por allá arriba, la están encerrando a Adorais, tiene que salir de alguna otra manera, si no se apura le van a hacer el 2-1, muy bien, defendiéndose muy bien esta muchacha, y bueno, generando también la kill para abrirse fuego hacia la zona de top. Vemos que por acá va a tener una gonfa aquí interesante, por ahí un mal brinco, genera un reaction, no fue efectivo, la dejaron muy roja, ya llegaron por atrás, y es momento para que empiecen a presionar los chavos de Destroy Esports, porque en cualquier momento pueden hacer la triple kill. Vemos que por aquí muy bueno el enfrentamiento que están teniendo aquí en la zona de top, hay 4 batidas prácticamente. Vamos a ver la cámara de la última jugadora en pie, a ver cómo es que logra defender el último punto, sabe que tiene que regresar porque tiene a todo el equipo en contra, se le van a lanzar, no, están haciendo tiempo todavía, parece que vienen por la zona de cabaña, la zona de taller, y bueno, aquí vienen a presionar poco a poco, ya están respondiendo las jugadoras, así que bueno, al parecer va a ser más una victoria por puntos que por triple cap, a no ser que nos cambien la estrategia, mi estimado Byron. ¿Tú crees que hay aquí un comeback en la ronda o simplemente se sigan leyendo chavos de Destroy Esports? Pues realmente ahorita lo que estamos viendo es que están tratando de ir de una manera un poco más conservadora, no se fueron con toda la caballería contra Erika, que quedaba como última de equipo de Transcendence, están realmente manteniendo solamente la ventaja del boost de points. Realmente es una forma en la que ahorita están a punto de llevarse esta partida. Exactamente, vamos a ver, bien lo dices, porque aquí ya tenemos la ventaja de nuevo para estos chavos que están dominando, excelente en kill, ya hay 3 abatidas, 4 abatidas, muy buen trabajo por parte de Downless, y a final de cuentas, bien lo mencionábamos, fue la ronda ganada por cuestión de puntuación, así que esto se pone 3-2, todavía hay mucha partida, sabemos que Transcendence en cualquier momento puede resurgir, y pues bueno, muy muy interesante lo que estamos viendo en pantalla. Cuando vamos por aquí rapidísimo los scores, los tenemos en pantalla, tenemos aquí a Drain con lo que dicen 2.292 puntos, y vamos allá abajo a Style también de top player para su equipo con 2.480 puntos. De momento tenemos el MVP por parte de esta jugadora, aunque pues, el equipo va una ronda abajo, pero bueno, les recordamos, esta es la ronda 6, se va a poner muy interesante. Tenemos aquí lo que viene siendo swap de armas, tenemos Sniper en bottom, tenemos ahí lo que viene siendo Garage y Bodega, las Voltox, ahora sí que en los Home Hills, tenemos arriba en Forja y Construcción las Hammerburst, en top tuvimos un baneo, y acabamos por tener por parte de Transcendence las
Nates en la zona de mid. Así que bueno, vamos a ver. Tenemos muy, muy buena acción. Boromir, tenemos aquí estas granadas que pueden hacer muchísimo la diferencia. Y comenzamos con la cama cenital para ver la acción, mi estimado Iron. Así que bueno, de momento tenemos estrategias que van simétricas prácticamente a 3 y 3 a top. La ventaja no la tiene nadie de momento porque va muy parejos allá arriba. Vamos a ver la cama de Domita que viene a la zona de Bono tratando de hacerse de la zona del sniper y ir a rotar. Ya la vieron, hay que tener cuidado con eso porque no tiene tanta cobertura. La van a conectar con la Snow. Excelente los disparos que acaban de dejar ahí, muy roja Domita. Y bueno, se va a animar a avanzar. Parece que ya, excelente, porque acaban de hacer muy buen push estas jugadoras y se quieren ir a robar la zona de home hill rival. Así que lo están haciendo muy bien. Vaya jugada que acaban de hacer. Hicieron una muy buena lección al llevarse por allá esa home hill, pero aguas porque ya le están quitando la propia. Así que eso no sirvió tanto, pero al menos hicieron de esa zona y sobre todo de la zona de top. Así que bueno, muy, muy, muy buen enfrentamiento, muy buena estrategia, muy bien pensado por estos muchachos. Excelente Domita con ese disparo y vemos que está tratando de adivinar muy bien la zona de su home hill. Así que bueno, ya perdieron por allá la zona de A y esto pudo haber sido una triple K muy rápida para ellas, pero no fue así. Y bueno, de momento tenemos el boost point por parte de estos muchachos. Tenemos ahorita realmente un despliegue de habilidades. Yo creo que pensaron en capturar el home hill rival porque como tenían los tiempos de respawn ya muy largos, entonces están tratando de que si las matan a lo mejor de momento aparecer cerca de su home hill para poder capturarlo lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que esa fue su parte de esa fecha, ¿no? Y estamos viendo a Tadaunles, que acaba de ser eliminado con un hecho bastante interesante. Bueno, tenemos aquí ahorita una carnicería, ¿no? En la zona de granja. Y bueno, Beto, te dejo con las acciones. Exactamente, justamente cuando se va Pepe porque quería su cámara húngara, se armó aquí y bueno, no estuvo el Pepillo. Vamos a ver si regresa en breve, pero bueno, de momento todavía tenemos juego ahí. Asteris, habían perdido el sniper de estos muchachos, pero bueno, lo acaba recuperando Asteris y con todo buscando por ahí cabezas que cazar como le gusta a mi estimado Pic. Vamos a ver si vuelan cabezas para este gran amigo Caster de Gamelta. Vemos que por aquí vienen también, hacen el cambio de armas, muy importante esto también porque sabes que si tienes un compañero, un teammate que la puede usar mejor, es mejor hacer el cambio, el trade de manera inminente para poder generar kills más efectivas. Cuando vemos por aquí Adorais en la zona de bottom haciendo un poquito de daño en esta parte, no, ya le conectaron muy buen body shot con el sniper ahí, excelente, se acaba desquitando, le acaba de hacerse la kill con ese escopetazo, no la han visto. Uy, se echó para atrás, era momento de llegar con la Nasher, no sé qué le pasó, traía lancer, exactamente, tuvo que hacer el cambio, pero tuvo que llegar para atrás. Ya la sorprendió muy bien Asteris por ahí con esa kill. Vemos que por ahí tiene la gonfa con Animation, no se percató, ya estaba muy cruzada. Y bueno, ya aquí dominando, hay tres bajas por parte de las chicas de atrás. Es muy bien jugado por parte de los chavos de Destroy Esports. Va a querer hacer daño a la zona de home hill rival. Ya son dos contra uno, vamos a ver si se logra llevar aunque sea una. Le está disparando las hormigas, nunca levantó la cara. Y bueno, con esto están tratando de neutralizar la zona de home kill. Así que vemos por aquí, excelente granada por allá de Rinnegan. Vemos que por acá también Erika ya está haciendo 2 días, pero ya fue eliminada por parte de Drain. Vemos que Drain también tiene una gonfa, si la gana va a ser el punto suyo. Y se van a llevar, no, por ahí Adrais generando también, obviamente, las bajas. Y quedándose de ancla tantito para poner a salvo a su equipo. Bueno, vaya cosa cerrada que tuvimos ahorita en pantalla. Creemos que por acá Animation está tratando de ir por la zona de mid de Boromir en granja. Va a tratar de ir a home hill rival. Se quiere hacer a triple cap, entonces depende también de ella salvar. No, ya están abatiéndola y parece que va a ser una triple cap. No, hay mucho tiro por allá en la zona de C, pero por puntuación ya van a terminar. Estas muchachas hay que tener cuidado. Muy bien por ahí ese wall run por parte de All Demons, pero no va a ser suficiente porque ya los chavos de Destroy Esports están haciendo las suyas y tenemos un 4-2, mi estimado Iron. ¿Tú crees que hay un comeback por parte de Trascendence así como están jugando o se van a seguir dañando los chavos de Destroy Esports? Pues mira, la verdad es que parece que los chicos de Destroy están agarrando ya su carrera y es difícil que les quiten esa inercia. Yo creo que las chicas de Trascendence van a tener que implementar una estrategia diferente en la que yo veo que están busteando puntos en dos personas en home kill, los chicos de Destroy, para poder dejar al ancla mucho más rápido. Y yo creo que van a tener que implementar alguna estrategia similar. Ahorita que no tenemos armas, que realmente el mapa está virgen, vamos a ver cómo funcionan ya realmente las estrategias individuales. Exactamente, aquí se va a ver. De hecho, tenemos aquí a Demons con esta gunfight, pero llegó muy bien el soporte por parte de las chicas. Así que bien, ahí Adores generando un poquito de daño con la Nasher, con el support que le dieron sus teammates. Y bien, ya rotando de esta parte, vamos a ver rapidísimo Style, que va a tratar de terminar de capturar el punto 2, que por aquí está metiendo muy buen crossfire. Aguas, porque ya están cayendo, pero excelente con ese lancer frenado.
presionando al jugador. Y bueno, salvando el punto, vemos que por ahí están haciendo una double cap, tratando de recap, obviamente teniendo aquí la puntuación de puntos, el doble de puntos a favor del equipo. Tenemos a Andy Nation también generando un poquito de daño con las Snow rotando poco a poco. Tiene que regresar un poquito a E porque se le va a complicar la cosa. Por allá está el empresa que se quedó cubriendo el punto. Excelente el swap de armas, supo hacer muy bien el swap. Y bueno, cambiando de momento inminente a la Nasher, logró hacer la kill. Vemos que por allá Rinnegan se está desquitando. Vamos a ver rapidísimo a Rinnegan, que tiene un buen de acción. Double kill por parte de Rinnegan, excelente para poder llevarse lo que viene siendo el home hill rival. Y aquí van a empezar a frenar. No es tan fácil subir por la zona posterior del respawn, porque bueno, sabemos que aquí tienen la altura ellos y pueden dominar muy bien. Tienen ingenierías para poder rotar y sorprender a los jugadores, porque por ahí va a estar muy difícil. De hecho, lo vamos a ver en pantalla. Vamos a ver si no es que me caiga en la boca. No, vemos que por ahí excelente lo que están haciendo, llegando muy bien Domita. Lo que te comentaba, tenían que llegar de alguna manera por atrás, distrajeron muy bien por la parte de respawn y bueno, ya esto generó también que fueran a dominar la zona y recuperar el home hill. Cuando vemos que por aquí Domita de nuevo saliendo de esas gunfights, ahora dirigiéndose a dar soporte en la zona de bottom, pero ya vienen con todo porque saben que hay abatidos a favor por parte de estos muchachos y quieren ya hacer la trica. Vemos ahí un abatido, aguas con el fuego amigo, no se vayan a matar entre ustedes. Vemos por ahí excelente, salvaron la cámara, aunque por aquí hay muertos por todos lados, pero bueno, capturan y ya están dominando. Vamos a ver qué es lo que está pasando en esta zona de E, porque bueno, tenemos lo que es Drain, que acaba de ganar su duelo a Andy Nation, y de no haber sido por este muchacho ya hubieran perdido la ronda. Cuando vemos que la puntuación está 150 133 135 100 a 100, ya están puntuando obviamente los chavos de Destroy Esports, y bueno, poco a poco metiéndose de nuevo en la partida las chicas de Transcendence. Realmente estamos viendo ya el gusto de puntos por parte de los chicos de Destroy. Perdieron desafortunadamente Transcendence 2 puntos, están manteniendo ya a punto de hacer la triple cap. Realmente vemos como Drain está tratando de recuperar el punto. Se fue solito solamente contra todo el mundo. Exactamente, y vemos que ya Rinnegan también de nuevo, bueno, la está haciendo ahora muy bien de Slayer. Hace rato estábamos viéndolo en los dos mapas como support player, pero aquí lo estamos viendo de Slayer. Es muy muy buenas jugadas que está regalando aquí a los espectadores. A nosotros vemos que por aquí ya viene Rinnegan con todo, tratando de conectar por aquí. Excelente body shot, está muy rojo. Quieren subir las dos, pero se les va a complicar. Y si no hacen esto, va a ser una trick up y tienen la ventaja todavía para poder generar. Rinnegan, excelente con ese headshot, double kill por parte de Rinnegan, está con todo, está inspirado. A ver si logra quitar el escudo humano, viene con todo también la puntuación. Vamos muchachos, va a hacer una trick up, tiene que subirse. Rinnegan puede hacer una trick kill, vamos a ver, tiene support bien por ahí, le acaban de echar todavía el parillo, digamos, aquí en México. Esos jugadores ya están dominando el punto, pero ya también están dominando zona de E, y están posicionándose muy mal las chicas, porque aquí están recibiendo escopetas por todos lados, quedó un abatido. Prefiere mejor primero ordenar el punto, obviamente es lo más inteligente, aunque ya se paró muy bien por ahí Adorais, generando el bloqueo en la zona de home hill, y bueno, tratando de ir a conectar con el rival, pero bueno, ya es muy tarde y acaban de perder 5 a 2 la ronda, porque bueno, se pusieron los puros shows de Destroy Esports. Vaya, vaya enfrentamiento que estamos teniendo por parte de estos equipos. Realmente es un enfrentamiento bastante cerrado en cuanto a las gunfights, pero están descuidando, creo yo, los home hills. Creo que las chicas de Transcendence están teniendo un desempeño bastante interesante en la parte individual como equipo, pero están descuidando la parte de home hill. Entonces los están flanqueando, les están dando la vuelta y obviamente están perdiendo puntos. Realmente la parte de los chicos de Destroys están busteando demasiado rápido y por mucho tiempo. Exactamente, vamos a ver si ahorita mejoran estrategias Transcendence, si no es que también siguen con esta gran estrategia de los chavos de Destroy Esports. Me gustaría que la gente opinara quién cree que gane este enfrentamiento, si los chavos de Destroy Esports o den la vuelta a las chicas de Transcendence. Ahí muestran su apoyo a los equipos, sería bueno saberlo. Y bueno, por ahí sabemos que estamos viendo un enfrentamiento un poquito más a favor de Destroy Esports. De momento tenemos de ancla a Drain, que está también aquí en la zona de home hill y ya capturando, se va a mover. Vamos a ver un momento qué hace, tiene que regresar porque sabe que ya están problemas por allá un poquito su equipo, ya acaban de eliminar a lo que viene siendo Asterisk, pero bueno, los respawns recordemos que van subiendo de tiempo, así que hay que tener cuidado con eso, se pueden presentar trickups más rápidas. Vemos aquí a Drain, acaba de ser eliminado muy bien por Andy Nation, sigue su recorrido. Vamos a ver, tiene toda la presión porque le están generando disparos por todos lados. Muy bien movimiento porque está haciendo esta jugadora y aquí vieron, no, conectado, se tragó el disparo, el segundo fue efectivo. Están tratando de cubrirla muy bien ahí al support que le acaban de meter. Uy, se hizo bolas, está bailando por todo el mapa y la dejaron tirada, pero bueno, ya se recuperó y tienen la zona de bottom bien dominada. Vemos que por aquí tenemos a Domita también, excelente reaction que acaba de meter, a ver si se lleva otro, lo agarra muy bien de Mitchell, tratando de generar un poquito de daño con la Snow Pistol. Te tiene que echar para atrás porque son 2-1, y bueno, muy bien recuperado por ahí por parte de sus jugadores. Domita, excelente trabajo que hizo en esta zona. Vamos a cambiar un poquito, tenemos aquí a lo que viene siendo Dauntless, ya fue eliminado por Andy Nation, de nuevo a quien ponemos, mi estimado Iron, están eliminando, así que bueno, vamos a ver si aquí todavía tenemos un poquito más acción. Excelente jugada que tenemos acá, Domita de nuevo, esta gunplay está muy roja, tienen su poder.
support, pero algo es porque puede ser abatida por su propio compañero si le sigue dando un cross así. Y ya fue salvada prácticamente la zona de top. No hay punto aquí, pero recordemos que aunque no haya punto, mi estimado Iron, es muy bueno recalcar que es bueno dominar, porque pues de esta manera tú también tienes todo el cross para tu equipo. Cuando que por acá se va a presentar a Trickup, vemos a Erika tratando de generar un poquito de daño, tiene una gunfight, se va a escapar porque sabe que tiene que ir a hacer apoyo allá en la zona de C, pero no fue suficiente, la zona de F, perdón. Y bueno, ya aquí tenemos un 5-3, parece que quieren remontar en la partida, mi estimado Iron. Yo creo que aquí va a ser clave en la última ronda, bueno, en esta ronda va a ser clave el pick-up de armas para poder conservar la ventaja. Rompieron la inercia que traían ahorita los chicos de Destroy, que es importante porque traían ya prácticamente 4 partidas consecutivas. Entonces ahorita las chicas de Transcendence, creo que el pick-up de armas va a ser fundamental. Exactamente, vamos a ver qué sucede. De momento vemos que la partida tenemos ya lo que es las Shock Grenades, tenemos también ahí las Incense en la zona de Bottom Mid, y pues bueno, prácticamente los puntos saben que cambiaron desde hace ratito. Ya estamos en la ronda número, me parece que la número 9, y pues bueno, sí, vamos con todos estos jugadores, así que vamos aquí a Dawnless de nuevo en la pantalla, que es un jugador que está dando mucho de qué hablar con esas gunfights excelentes que está teniendo, aunque de momento ya está un poquito complicada la situación. Muy buen smoke, muy buen cross que le dieron a Adorais por ahí para generar la baja. Ahí tiene otro jugador en pie, tratando de meter ahí el cachetadón porque pensó que se le aventaba además, y ahí abriendo juego muy bien en la zona de granja. Ya le están cayendo por ventana, hay que tener cuidado, está tratando de cubrir también esta zona a la vez. Abajo también tiene que ponerse las pilas, están dos abatidas por parte de Transcendence, hay una abatida por parte de Destroy Esports, hay que tener cuidado con eso. Ya van a tratar de recapturar la zona de Home Hill rival, y bueno, con todo el lancereo que está generando por ahí Adorais y compañía, vemos que están presionando muy bien, muy fuerte en esta zona, pero están perdiendo la batalla. Ya tienen que echarse para atrás. Style fue abatida. Hay 5 contra 4. Ya son 4 contra 4. Acaba de caer Adorais. La van a abatir. Y bueno, vienen con todos estos jugadores. Vemos ahorita una vamos a cómo Gomita se va. Vemos ahorita la cámara de Erika. Que bueno, estamos teniendo. Tenemos en un rush de cámaras aquí. Vemos a Dawnless que está teniendo una cobertura. Está tratando de ver si puede capturar la zona de D. Realmente tenemos a dos personas. Soporte le está dando para ver si se avienta. Realmente la está pensando mucho porque es una reacción muy arriesgada. Ahorita lo que les importa es boostear. Yo creo que están tratando de esperar. Oh, se lleva un double kill. Oh, no la tiene. Se lleva un double kill para poder capturar la zona de D. Vemos que se cubre. Se cubre, está asegurándose que no haya ningún otro rival. Vemos la cámara, está lanzando un humo y se lleva. No, se lo lleva. Una pelea de cacheteadón y se lo alcanza a llevar para recuperar el punto. Y obviamente pues están ahorita a punto de culminar con una triple K. Exactamente, vamos aquí que ya se ponen 6-3 en rondas. Muy buena jugada por parte de este muchacho. Lo que me gustó fue que las agarró sorprendidas lancereando, concentradas en la zona de Home Hill rival, en la zona de top que tenían jugadores ahí lancereando. Y con esa distracción aprovechó para hacer el rush con la Nasher. Como bien lo decías, se hizo la kill primero en el primer disparo. En la segunda falló, pero recuperó también ahí la baja, hizo double kill, se siguió de lleno a Home Hill rival, y eso fue lo que también les dio la ventaja para poder, pues bueno, el recapturar lo que viene siendo la zona. Pero bueno, parece que ya tenemos a Pepillo por ahí. Pepillo, ¿me escuchas? Es correcto, mi estimado Petrucci, ya estamos de vuelta. Cuando estoy viendo los marcadores y veo que me están dando una pauta de lo que ha sido la partida, puedo ver que estos chicos han tomado un papel importante en este mapa. Este modo de juego es tan bonito porque por mucho que te lleves la ventaja en puntos, una triple K te puede dar la voltereta. Esto no se acaba hasta que se acaba, dirían los gurús del fútbol, mi estimado Petrucci. Exactamente, Pepillo, muchas gracias. Y bueno, ya tenemos aquí de vuelta, si quieren preguntarle a Pepillo, aquí está con nosotros, acompañados a la transmisión. Y bueno, vemos aquí a El Demons que viene con todo rotando en la zona de bottom. Ya van a hacer una triple K, parece que esto puede ser lo último para las chicas. Vamos a ver, ahí están 4 abatidas, 3 abatidas, ya generalmente queda este punto en vivo. Y bueno, ya esto es la victoria, se la acaba llevando los chavos de Destroy Esports, los ganadores del primer show match de CSF. Felicidades, la verdad, Transcendence lo hizo muy bien. Vimos el nivel de qué están hechas las jugadoras. Y bueno, así tenemos también varios equipos competitivos femeniles que están a la talla de estos jugadores, de jugadores competitivos de alto nivel. Y bueno, muchas gracias por haber participado en este show match, ambos equipos. Felicidades a Destroy Esports. Quedan ustedes bautizando la primera victoria del primer equipo en ganar lo que viene siendo el show match de CS. Ya habrá más. Y bueno, muchas gracias. La verdad, sabemos que esto fue algo improvisado, pero qué bueno que nos deleitaron con esto a la gente. La verdad, muchas felicidades a ambos equipos, sobre todo a Destroy, que se mostró que tiene gran nivel competitivo. Y bueno, llevándose la victoria. Y bueno, Pepillo, estuviste con nosotros por aquí a lo último, pero ¿cómo viste? ¿Qué era lo que esperabas? ¿Qué tal el desempeño de estos muchachos de Destroy? ¿Qué tal el desempeño de Transcendence? Créeme que me dejaron un muy buen sabor de boca. Puedo ver que las chicas son muy competitivas, están en lo suyo,
Y pues agregar que sigan haciendo de esta misma forma su juego, que se desenvuelvan muy bien. Algo básico para los que nos están viendo es la comunicación y no presionarse. Prácticamente es lo que les pido es imposible, pero bueno, si de aquí se puede aprender algo, pues ahí están los matches, pueden ver estrategias. Y pues tengo que recalcar que me sorprendieron mucho estos chicos, porque hicieron un trabajo sorprendente. No los había visto jugar, es la primera vez que los veo jugar, pero juegan muy bien al Gears of War 4, mi estimado Betrusi. Exactamente, de hecho recordemos la gente que es nata aquí de CS, los que nos siguen desde hace muchos años, sabemos que aquí hemos visto desplegar equipos que ya son muy famosos, ¿no? De hecho tenemos por ahí a lo que viene siendo EMK Crack en la actualidad, que era un jugador que tuvimos en CDC, de hecho, de aquí se dio a conocer en un equipo que se llamaba Guns, y bueno, de aquí salió ya también a otros equipos, ¿no? A final de cuentas, pues bueno, está con Onslaught, ahí con Critical, con Involving, este jugador que pues es ex miembro de Splice, ex miembro de RNK, y bueno, es lo bueno también de CDC, le damos la bienvenida a muchas caras nuevas, a quien se quiera inscribir, esto es libre, es apoyo a la comunidad, pero también tenemos eventos donde tenemos equipos de gran talla, así que pues bueno, vamos a ver, ahí te pigó, gracias, de hecho, él, mira, ahí estamos viendo que menciona que nos sirve desde los 1000 suscriptores, está desde ahí, desde las ruinas, desde el asiento de CDC. Muchas gracias por estar siguiéndonos desde tiempos inmemorables, mi estimado. Y bueno, a caras nuevas que estamos viendo ya también por aquí en el futuro, muchas gracias, la verdad, por acompañarnos. Y bueno, una felicitación de nuevo a Transcendence por el desempeño que dieron aquí en el primer show match. Sobre todo, felicidades a Destroy Esports, que dio un gran desempeño. Y pues bueno, ¿qué te pareció la partida en general, mi estimado Iron? Pues realmente esta última partida fue bastante rápida. Vimos un despliegue de habilidades en equipo, sobre todo de la parte de los chicos de Destroy, con un ambiente muy agresivo. Fueron recuperando los puntos, fueron flanqueando a las chicas de Transcendence, fueron haciéndose de las Power Weapons, poniéndolas como señuelo, pero realmente fue el trabajo en equipo, creo, y el support la base de la victoria de los chicos de Destroy. Ambos mostraron grandes habilidades, pero bueno, al final del día, como en toda competición, siempre tiene que haber un ganador. Exactamente, pues así es, y en este caso le llevo Destroy Esports, pero bueno, muchas felicidades de nuevo a los equipos, sobre todo a Destroy Esports con esta victoria, primer show match. Y bueno, aquí mi estimado Iron, pues vamos a darles un anuncio, lo que estábamos platicando hace ratito, así que detrás de la transmisión, sobre cómo va a estar ya la dinámica, cómo es que vamos a revivir CDC, y bueno, todo lo que se viene para también esta comunidad competitiva, ¿no? En la comunidad CNC, para que estén enterados de todo lo que va a haber próximamente. Pues bien, realmente la parte interesante de esta noticia es que queremos recordarles que estén pendientes de nuestras publicaciones Redes sociales. en redes sociales, ya que estamos planeando hacer show matches de este tipo al menos cada 15 días, en donde esperamos que en ese transcurso todos los fans manden las inscripciones de sus equipos para que nosotros a finales de la, digamos que a mediados de la segunda semana, podamos hacer una selección. De acuerdo a las capacidades y más o menos los niveles de los equipos, poder estar haciendo los show matches cada 15 días, haciendo las selecciones, obviamente, de sus equipos que se vayan postulando, ¿no? Entonces, en una primer temporada pensamos hacer show matches directamente a través de las redes sociales. Exactamente, y posteriormente ya estaremos arrancando con lo que viene siendo la serie de torneos de campeón de campeones que tanto ustedes desean. Así que bueno, primero empezamos con este tipo de eventos para la comunidad. Ahora sí que prácticamente tenemos aquí los equipos que se vengan inscribiendo. Ya estaremos dando la dinámica en las redes sociales. Cada 15 días tenemos aquí lo que viene siendo un show match, como bien lo mencionaba mi estimado Iron Bear. Y obviamente ya estaremos dando la noticia para arrancar la serie de torneos con equipos de gran calidad, con equipos reconocidos a nivel mundial y con nuevas caras. Con todo aquel que se quiera inscribir a esta serie de torneos, ya estaremos dando la dinámica. Tenemos show match, tenemos torneos, tendremos ya por ahí grandes sorpresas también que no les podemos ir ahorita, pero ya vendrán en un futuro. Así que esto acaba de revivir. Mi estimado Pepe está por ahí con nosotros. Estamos aquí con Iron. Estamos ya también por ahí. También tenemos de invitado a Pix, si bien quiere venir aquí a narrar con nosotros porque se cotiza, anda por allá en Querétaro, dándole a todo lo que se. No, no es cierto. Ahí, mi estimado Pic. Un saludo, mi hermano. Esperamos verte por acá también en CS. Pero bueno, toda la producción, todo el staff de CS está de vuelta. Ya nos organizamos. Queremos que ustedes estén de nuevo con nosotros. Esto es algo improvisado. Yo sé que tenemos ahorita a lo mejor poquita gente porque es algo que anunciamos el día de hoy, el mismo día de hoy. Hay cosas
cosas que hacer, no anticipamos, no hicimos agenda, pero bueno, vamos a ver, por ahí tenemos, de nuevo en transmisión tenemos a Astrid, a Tepigón, tenemos a Aversity de Soul Nation, un saludo de Soul Nation, ahí a esta gente increíble, ahí a Maverick, a todos ellos que nos apoyan, y pues bueno, vamos a ver, dice Pic Betrucci, sí es cierto que pediste tocino en el caminero, en el camerino de Querétaro, ¿cómo crees mi estimado? Si bien que te lo acabaste y no me dejaste nada, pero bueno, un saludo mi Pic, ya estaremos por allá en ese viajecito, esperamos verte por acá. Así que bueno, muchas gracias a toda la comunidad. Por favor, pasen la voz. Sabemos que es poquita gente. Les recordamos, esto fue improvisado. Lo publicamos hace apenas un par de horas. Y pues bueno, aquí mi estimado Iron Grandcaster de Gears, que lo tenemos de otros torneos, que ha estado conmigo. Lo tenemos por primera vez en CDC. Aquí a mi estimado Pepillo. Ya estamos reviviendo CDC. Mi estimado Pepe, vamos a tener a toda la gente. Bien, les comentamos que estén al pendiente de las redes sociales, porque tendremos ya show match cada 15 días. Así que veremos quién quiere participar en estas transmisiones para que la gente venga y conviva con nosotros. Y ya tendremos los torneos épicos como lo hacíamos antes, mi estimado Pepe. Es correcto, espero que la verdad nos vuelvan a recobrar la confianza. Créanme que vamos a estar con todo. Esperemos no defraudarlos, porque esta vez sí venimos con mucha confianza, con muchas ganas. Ya dijeron cuáles van a ser nuestra forma ahora sí de operar. Esperemos que de alguna manera revivamos esto, comuniquen con sus amigos, con sus conocidos. Sabemos de antemano que CS siempre es un espectáculo y vemos a grandes equipos. Esperemos tener a equipos que ya han estado con nosotros, tal es el equipo de Essence, de la talla del equipo de RD, bien sea Logic. De Logic. Tenemos muy buena comunicación con ellos y nos han expresado desde antes de que fuera este evento, este match, este enfrentamiento, que querían que reviviéramos nuevamente campeón de campeones, porque pues siempre hay mucho de qué hablar y hay mucha competitividad. Pues de mi parte, gente, les agradezco a todos los que nos acompañaron y pues enviar un gran saludo a toda la comunidad de Go, que nunca nos abandona, mi estimado Betrucci. Pues de mi parte sería todo, me despido, nos vemos la próxima y pues te dejo voz y mano, Betrucci. Exactamente, muchas gracias mi querido Pepe, ahí hay casi un año que ya no escuchábamos por acá, y bueno, aplausos para Pepillo, aplausos para Iron Beer, la verdad lo hicieron muy bien, lo hicimos muy bien, yo creo que de parte de nosotros, tratando de cubrirles todo. Ahí si tienen alguna retroalimentación, algún feedback para Iron Beer, que es nuevo en CDC prácticamente porque viene de otros torneos, pero bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo vieron a Pepillo resurgiendo de las cenizas junto conmigo? ¿Qué tal nos vieron? Sería bueno por ahí una retroalimentación, un feedback, y bueno, ya estaremos también por ahí invitando a Linkin Peak a una de estas transmisiones. Y pues bueno, para cotorrear y sobre todo para que lo cotorreemos un rato, porque bueno, hay que aprovecharnos de este muchacho que siempre nos está agarrando de bajada por allá. Un saludo mi hermano de nuevo, y bueno, a Croy, a Adversity, a Style, la jugadora Tepigo, ahí a Asteris, a todos los que están aquí, a Eder Quiroz, a mi buen Garo, un saludote hermano, ya estamos viendo también por ahí en GB, partidas competitivas, a toda la crew, y bueno, a todos los espectadores, muchas gracias por acompañarnos, siguen llegando comentarios, siguen cayendo por aquí los espectadores, pero ya lamentablemente estamos por terminar la transmisión, así que bueno, muchas felicidades ahí a Destroy Esports, a 3NS por haber participado, ya tenemos más showmatch varonil, showmatch femenil, showmatch mixto, así que por favor, recuerden seguirnos en las redes sociales, ya que estaremos por ahí viendo, bueno, dando a conocer la dinámica para inscribirse en este tipo de eventos, y sobre todo ya estaremos dando la noticia de la inscripción para el gran torneo CS como lo hemos tenido anteriormente, para que tengamos a la comunidad activa como anteriormente lo teníamos. Así que por favor, un aplauso para todos ustedes, al público, un aplauso aquí para los casters, y bueno, ya estamos por ahí viéndonos las caras en las redes sociales para que puedan ver cómo va a estar la dinámica para la transmisión, cómo va a estar las sorpresas que no podemos ir ahorita, pero bueno, ya estaremos en un futuro dándolas. Y pues bueno, de mi parte será todo. Algo más que quiero decir, mi estimado, algún saludo, algo para retroalimentar, algo más para terminar la transmisión. Pues realmente nada más agradecer la oportunidad de CDC para regresar realmente al ambiente de Gears of Wars, y la participación que ha tenido toda la gente fue impresionante. No les vamos a fallar, realmente vamos a poder revivir esta gran comunidad, vamos a poder revivir estos grandes torneos para poderle dar la trascendencia que necesita esta comunidad. Exactamente, de mi parte pues sería todo, muchas gracias por habernos acompañado, ya estamos de vuelta, eso es un hecho, es promesa, es palabra, y bueno, se vienen creciendo los esports, tenemos a Gamelta, tenemos a The Coalition con todo el apoyo, así que esto se viene de grandes sorpresas, por favor esperamos verlos aquí en los próximos enfrentamientos, y muchas gracias por habernos acompañado, así que hasta la próxima.